Buenas noches a todos. Espera, veo que tengo un pequeñito problema. Ahora lo arreglo. La emisión, que es que no he puesto la cámara de saltasoles, demasiadas cosas a la vez. Y además he tenido un pequeño problema técnico con con mi propia conexión. O sea que hemos empezado bien. Pues aquí estamos con Isa, que nos va a enseñar científicos. Vamos a hablar un poquito de este juego. Que lo tenéis ahora en Berkami. Habéis lanzado un suplemento, porque el juego ya es del 2019, me parece, o Sí, anterior. bueno, sí, salió en 2018, llegó en 2019, o sea, el plazo de Berkami, quiero decir. Vale. Y sí, bueno, lo hemos llamado suplemento en un principio, pero en realidad no es un suplemento, es directamente como una segunda temporada. Un volumen número 2, porque incluye todas las reglas del juego, pero actualizada. Es como una actualización Vale. del sistema, porque el juego tiene dos sistemas propios. Uno propio, que era que utiliza unos dados especiales, este tipo de dados, que es sobre todo para utilizarlo también en la escuela con niños de primaria. Y luego, viendo que estos dados son más difíciles conseguirlos, porque solo puedes conseguirlos si se los pides a la editorial y tal, se incluyó en el libro 1 un sistema alternativo, que es el que en este manual hemos ampliado. Vale. Y luego Y todo el lore. tenéis, bueno, he visto lo de los dados y tal, y el juego, el anterior, Científicos, ha cogido bastante, o yo al menos lo conocía, y ¿para qué está enfocado? ¿A qué está enfocado? El juego yo entiendo que es a enseñar a los críos, pero explícanoslo tú, ¿no? Sí, a ver, al principio sí que se ideó para eso, porque aparte de que lo ha hecho, está basado en los cómics de divulgación científica de la colección científica de Jordi Ballarri, que fue el que pidió que se hiciera un juego. Y bueno, pues Simón pensó que más que un juego de mesa estaría guay hacer un juego de rol. Contactó con Moisés, que es el autor del juego, que ya estaba pensando en un juego de rol para utilizarlo en la escuela, y fue como el pack completo. Y en un principio, pues, lo idearon principalmente para la escuela, para explicar historia, ciencia, un poco así, sobre todo para los cómics científicos. Pero es verdad que para utilizarlo en casa también viene súper bien. Yo lo he jugado un montón de veces con los colegas, o sea, con adultos, y bueno, se lo pasan pipa también. Porque es verdad que, como es un sistema que para los adultos es súper sencillo, te puedes centrar más en el desarrollo de la historia y dejar las poquitas cosas que tiene chula el sistema sin que te arrastre el resto de la historia. O sea, está muy guay y para los nenes también viene muy bien, porque ellos mismos se pueden inventar la aventura y sin un sistema complejo, con cuatro cositas que tiene tanto el alternativo como el carpe. Y entonces, pues, para ellos empezar a narrar también es un sistema muy fácil. Y lo que trata al final es de exponer a sus personajes, por lo que he podido ver en el Berkami, que lo iré dejando por aquí, el link al Berkami, y lo que he podido ver es lo que trata es de exponer a esos personajes públicos, científicos, famosos en el sentido bueno de la palabra, históricos, para que los niños aprendan algo sobre ellos jugando, ¿no? Digamos. Me Sí, pareció súper recuerda un interesante. poco. Estos dicen que recuerda también un poco, y a mí, verdad, que cuando me lo dijeron, sí, a Érase una vez el hombre, los dibujos de Érase una vez el hombre y tal, porque claro, te va presentando el personaje con otros personajes que en realidad no estaban ahí. Entonces, es una mezcla entre Érase una vez el hombre, un ministerio del tiempo. Porque en realidad tú eres un agente temporal que va controlando que la cosa siga como se conoce. Entonces tienes que luchar contra los que, pues, quieren evitar ciertos inventos o que ciertas personas no lleguen a ganar el premio Nobel, en fin, ese tipo de cosillas. Me parece súper interesante. Bueno, y te han hecho un porrón de entrevistas. Saltasoles, no sé por qué, me está dando un error tu cámara. Te voy a recortar directamente, si Qué te error. parece.
No tengo ni idea, Uy, sí. pero sales como pixelado o algo, una cosa extraña, pero aquí en StreamYard te veo bien y te voy a recortar. Ahora lo arreglaré, ¿vale, chicos? Es raro, no sé. Cosas del OBS Ninja. Bueno, hoy sé que te han hecho un montón de entrevistas y entonces nosotros queríamos hacer algo un poco diferente, que es jugar una partida. Es lo diferente y es lo curioso, podríamos decir. Y ver un poco cómo funciona el sistema y pasar un rato. Hemos calculado más o menos unas 2 horas, por lo que nos has dicho. Ahora repartiremos las fichas y nos explicas un poquito el sistema para que la gente también pueda verlo. Y al final la grabación la subiré a YouTube, el que no la haya visto, y si lo queréis, el vídeo es vuestro, de los compañeros que estáis llevando el tema del Berkami de científicos. Y el vídeo podéis hacer con él lo que queráis, si os gusta, y si no, pues mira, lo enterramos. Pero bueno, y nada, explicarnos un poquito eso, el sistema, y vamos a repartir, y vamos directamente a la aventura. Preséntanos un poco la aventura, de qué trata y eso, Vale. y luego te daremos un poco de feedback. Vale, la aventura va a ir sobre una compositora japonesa que se llama Yoko Kanno, que es la compositora de banda sonora como Cowboy Bebop y también ha trabajado en algún momento con Estudio Ghibli. Entonces vosotros vais a jugar a la segunda fase de la aventura, que es la que ideé para que se trabajara en el instituto. ¿Por qué? Porque vais a ir a la época en la que Yoko Kanno compone Cowboy Bebop. Y claro, Cowboy Bebop no es una serie para niños de primaria, pero sí para adolescentes. Y para adolescentes ya de 16 años y tal, o incluso antes, como yo cuando la vi. No. Y también trata música que si mal no recuerdo, se trata en el currículo de secundaria de música. Entonces, también para que los maestros de secundaria digan, ostras, tengo también de música algo para llamar la atención del alumnado. Básicamente esta aventura es para eso, para de iniciación de llamar la atención. Entonces, una partida pequeñita y eso vais a jugar la segunda, que la primera de esta aventura es para primaria y trata sobre la vez que Yoko Kanno colaboró con Isaishi, el compositor de la banda sonora de Porco Rosso. Y una de las canciones de Porco Rosso es de esta mujer. Entonces, el sistema, la verdad es que es muy, muy extremadamente sencillo. Bueno, los personajes ya los tenéis vosotros creados, pero para quien quiera, para quien no lo sepa, científico se basa en tres características básicas, que son físico, mente y comunicación. Son los tres caracteres que necesitas para en la ficha, ¿no? Y para tirar los dados. Dependiendo del departamento al que pertenezca, pues tienes una habilidad, unas características más elevadas y otras menos. Si perteneces a seguridad y defensa, obviamente vas a necesitar tener un buen físico. Y si perteneces a diligencia política, vas a necesitar muchísima comunicación. En cambio, si perteneces a logística o exploración, pues lo tuyo va a ser de coco. Y en realidad son los tres pictogramas que aparecen en los dados especiales del juego. Y dependiendo del dado, físico sería el dado rojo, es decir, este dado lo que va a tener más iconos de físico que de comunicación y de mente. O sea, de comunicación y de mente. El dado azul, pues tendrá más de los que necesita. De su especialización y el verde por lo mismo. Pero todos tienen esos pictogramas. ¿Para qué? Para que cuando tú tires dados, vas a hacer una tirada física, pues tú vas a necesitar más dados de físico que de comunicación. Entonces tú vas a tirar, si tienes 3 puntos en físico, pues vas a tirar 3 dados de físico. Luego están las habilidades, que lo que hacen básicamente es añadir un éxito automático a las tiradas. No tienes que tirar más dados, simplemente que tú vas a tirar tus dados y a esa puntuación le vas a sumar un éxito automático. Pues la habilidad evidentemente se divide en físico, mente y comunicación. ¿Y qué más necesitáis saber del sistema? Bueno, sí, tiene una cosa, tiene las tres, o sea, perdón, tiene resistencia, ingenio y temporina, ¿vale? Resistencia es vuestra vida. El ingenio son puntos que podéis
gastar cuando, por ejemplo, si hacéis una tirada y os sale pifia. Pues gasto un punto, es muy parecido a los puntos de drama de hitos, ¿vale? Y luego, y luego la temporina es lo que os permite viajar en el tiempo. Es decir, puede ocurrir cierto momento en el que si violáis las leyes temporales, os puede llegar un agente temporal y os quite vuestra temporina. Los puntos suficientes a lo mejor para no poder volver a vuestro tiempo. Lo cual sería un fastidio bastante gordo, que os tendríais que quedar en la época en la que estéis y vivir como la gente de esa época. Otra cosa que os puede pasar es que os crucéis con una cosa que se llaman cronófagos, que son bichitos que se alimentan de temporina. Y si os huelen, pues irán a por vosotros hasta intentar comeros vuestra temporina. En principio, cuando viajáis, adquirís la temporina y esa temporina se mantiene en vuestro cuerpo hasta que volvéis. Y si no ocurre nada raro, no vais a tener problema con la temporina. ¿Cómo se hacen las tiradas? Pues en este caso, como vamos a jugar online, vamos a utilizar el sistema alternativo de carpe, que son básicamente dados de 6, en el que la dificultad va de muy fácil, es decir, un éxito, a muy difícil, que son 5 éxitos. Otra cosa chula y bueno, y que se nota que estáis perfectamente orientada a los críos y a utilizarlo en el aula, que creo que no lo he dicho en ninguna de las entrevistas, son los puntos de experiencia. Los puntos de experiencia se calculan de 0 a 2 respondiendo a una serie de preguntas que te vienen en el manual, que son: ¿te has divertido? ¿Has participado como los demás? ¿Has jugado en equipo y ayudado a otros personajes? ¿Has aprendido cosas nuevas? ¿Has interpretado bien? ¿Y has utilizado tus conocimientos para resolver la situación? Evidentemente, eso está claramente enfocado para saber si los críos han aprendido o no. Y son fácilmente modificables para utilizarlos dentro del ámbito educativo y adaptarlos a lo que el docente quiera evaluar. Y bueno, pues esos puntos de experiencia te hacen subir en habilidad, conseguir habilidades nuevas, subir puntos de las características, subir ingenio, temporina y resistencia. Y es que básicamente eso más o menos es el sistema. El sistema Carpe, pues muy similar a lo de los dados a los éxitos, conforme a los éxitos, lo que pasa es que son. La dificultad básica en la cotidiana, que son 0 éxitos, decía, atarte los cordones, y la difícil, que sería necesitar 3 éxitos. Y bueno, y las pifias y los críticos, ¿no? Pero la diferencia es que se considera éxito a partir de 4, perdón, eso no lo he dicho. Y creo que ya está. Es bastante info y lo iremos viendo un poquito, No, ¿no? exacto. Sobre la marcha. Sí que te iba a preguntar, porque nos lo preguntaba Robot de Lobotic, la primera parte de la aventura. Vamos a jugar a la segunda. ¿La primera Sí. parte de qué va? Venga, va, así andas un resumen que lo Vale, quiere saber el público. la primera parte de la aventura es que tenéis que ir a la sala de grabación de donde se está grabando la banda sonora de Porco Rosso. Allí todo el mundo, están allí allá Miyazaki, está Sensei Saishi y está una joven compositora que ha acabado de empezar prácticamente, como quien dice, a componer para los grandes. Y es su primer trabajo gordo y tenéis que conseguir que se grabe esa canción. Hay un problema por lo que se ve y bueno, están intentando evitar que se grabe directamente. Y lo que tienen que conseguir la gente es que eso se lleve a buen puerto porque dará paso a que luego se componga Cowboy Bebop. Y bueno, no os voy a contar el resto porque está No, hombre, feo no. que le haga spoiler al resto de la humanidad, pero bueno, si se. Este es verdad que esta aventura iría en el segundo vol en el tercer volumen de Científico. Porque el problema es que nosotros íbamos a hacer un único suplemento, pero o sea, tenemos tantas aventuras que decimos que era un poco rollo publicarlo en un tomo gordísimo.
Entonces, el primer volumen de científicos lleva 10 aventuras, este lleva 12 y el siguiente se supone que llevará otras 12, si se puede financiar. Así que, en principio, está como iniciación al juego y como iniciación a una de las agencias que componen la corporación Laika, que es todo el mare magnum este de Ministerio del Tiempo. Y bueno, en principio, creo que he respondido más o menos a lo que ha preguntado Robotic, creo. Sí, Lobotic. Robotic, Y tiene ¿has otra otra pregunta? pregunta. Que tiene otra pregunta, porque él Sí. es profesor, además. Que lo Es verdad. sabemos. Y en el aula, ¿cómo se juega? ¿Cada persona un personaje? ¿O cómo lo recomendáis? Wow, pues puedes hacerlo creo que hasta de tres maneras distintas. Una opción es cada persona un personaje y hacer un LARP en clase, para lo que tienes que conocer muy bien el juego y controlar muy bien a tu clase, porque 35 niños, que es lo que tenemos en primaria, es un poco difícil, pero bueno, hay gente que lo hace, como me canso de decir que Oscar Recio es. Para mí es el icono de lo que molaría hacer en un aula, ¿no? Que con todos sus alumnos monta chulú. O sea, que si él puede hacer eso, yo creo que con científicos, que tienen muchas menos reglas, se puede hacer perfectamente. Otra opción, que también de hecho se dice en el manual, se incluye un apartado de apartado didáctico, que es donde se explica cómo puede utilizar este manual de cara al aula. Y se incluye además creo que se incluyen dos unidades didácticas de ejemplo. Y la segunda opción es que dividir la clase en cinco grupos, que son los cinco departamentos que tiene la agencia, es decir, los cinco tipos de personajes, y por cada equipo, pues, un grupo de niños, y que se tengan que coordinar entre ellos para saber qué va a hacer su personaje y que se tengan que coordinar con el resto de compañeros para saber cómo avanzar en la historia. Y otra opción, que esto ya creo que es para cuando ya tienes al alumnado que ha jugado un mogollón contigo y se sabe perfectamente el sistema, es que se vuelvan a dividir en grupos el aula y que uno de cada grupo sea el narrador y que ellos mismos narren. Pero eso tiene que ser ya cuando los nenes han jugado mucho, mucho a este juego. Igual niños ya más de la ESO o algo así, ¿no? Ya más Sí, metidos yo en... creo que ya sí, que ya sería más para la ESO. De hecho, hay experiencias de ello. Ignacio Sánchez Aranda creo que tiene una experiencia de dividir a la clase y tal, y que sean ellos los que narran. Un taller de rol en el instituto, creo que montó. Y yo te voy a hacer una última pregunta que te la voy a hacer yo. ¿Tenéis... algunos vídeos o algún lado que se pueda ver esto? Por ejemplo, me dices, esta persona montó esto, está grabado en algún lado. Claro, ahí hay la protección de datos, los menores, es Protección de datos, complicado. Lo pero es digo porque me verdad. parece una buena iniciativa para promover esto en el resto de escuelas, porque a mí, claro, yo soy rolero y a mí, yo estaba pensando, joder, es que yo mis hijos, tengo uno de 7 y uno de 5, digo, se lo llevaría de regalo a los profesores del colegio, de tomar, os lo regalo, ¿sabes? Lo de usarlo con mis hijos, ¿sabes? Y aquí tenéis un vídeo para que veáis cómo se hace. Es verdad que vídeo no hay, pero sí que poder leer todo el diario del proyecto de Óscar Recio en su página web. En su página web, Óscar Recio, en jueducación.com, creo que se llama, tiene todo el proceso que ha llevado a cabo desde el día uno que empiezan la campaña de Lorian Express hasta que la terminan. O sea, que escrito está, y de hecho puedes ver las fotos, que tienes fotos subidas y tal, con los diarios de cada jugador en el que va apuntando cómo avanza la campaña y todo. Y bueno, sobre todo eso le viene muy bien también para los profesores de inglés, porque esa aventura la narra en inglés y los nenes lo trabajan en inglés. O sea, es un Valiente, pasote, es valiente. valiente, valiente. Pues muy bien, pues vamos a eso, ¿no? A elegir los personajes y tal. ¿Habéis pensado alguno? Venga, Vicky primero, va, lo hacemos así por elección, porque la tengo a la derecha, más que nada. Yo voy a ser el último en elegir. Si ¿Te nadie gusta alguno tiene más? preferencia, Sansabat por el nombre, ya está. O sea, así es mi criterio. Vale, pues te voy a... Ya te lo voy a poner el nombre, Sam Sagaz, ¿no? Vale. El siguiente me saldría Saltasoles.
Pues, a ver, yo puedo. A ver, realmente a mí no me importa. No sé, estaba entre Laura Lita, que me hace gracia, es así rollo en plan pícaro, y Genaro, que es como el más machacón, pero vamos, que me da igual, me da un poco igual, realmente. Tú, Dersu, habías comentado, ¿no? Antes que te hacía gracia uno de ellos, una de las No, chicas. bueno, pero también me da igual porque está mirando y la verdad da igual. Pues, ¿cuál habías Fernandina, por dicho? ejemplo. Fernandinha. Fernandina, por ejemplo, venga. Perfecto. Vale. Pues. Pues entre Genaro, estamos tú y yo, entre Genaro y Laura, ¿no? Elige el que quieras. Pues Laura mismo, venga. Perfecto. Laura Alita y yo, por tanto, seré Genaro. Pues ahora voy a abrir el Watch Together para que tengan un poco de música a los compañeros también. Un segundo, me acabo de poner los nombres. Quiero disculparme antes que nada por la tos que me va a dar de vez en cuando. Llevo unos días un poco complicados. Y nada, antes que nada, si en algún momento veis que hablo y no me oís, es porque me he muteado. Pues seguramente me estaré muteando todo el rato. Ya, disculpas de antemano, frente a la gente que nos escuche. Yo quería pedir disculpas también porque hemos empezado un poco tarde por problemas técnicos y porque, bueno, no somos muy expertos en Twitch y nos hemos liado un poco yo también, se me ha saltado la conexión y eso, pero bueno, ya estamos aquí, voy a ver si... la música a la que has pasado antes, ¿no? Sí. En Watch Together, le damos al play y dirá, me voy a poner el volumen. Ah, bueno, lo tienes tú marcado, creo. Vale, eso lo tienes que hacer tú. Exacto. Sí, lo que el volumen sí lo podéis bajar vosotros a vuestro Sí, gusto. lo determinamos nosotros. Y ya estamos todos, ya tenemos todo lo que hay que hacer para jugar, ¿no? Si oís que la música se oye muy baja desde Twitch o algo, me avisáis, ¿vale? Que yo ya lo administraré por aquí. A mí es que me gustaba escuchar la música baja, entonces, según como yo la escucho. Pues venga, tú Pues misma. si queréis. Isabel, ¿qué prefieres, Isabel o te vamos a llamar directora a partir de ahora? Mejor Isa, o sea, más corto, Isa. más corto, vaya. Isabel me parece Perfecto. demasiado serio. Pues, estás al mando, Isa. Vale, pues empezáis vuestra primera misión en la agencia Mozart. Y de hecho os llaman de manera bastante urgente el director, y porque parece que ser que alguien quiere evitar la formación del grupo Sid Bild, perdón, y destapar el misterio de quién fue Gabriela Robbins antes de lo que la historia lo sabe. Os llevan hacia el despacho de este hombre. Es la primera vez que vais a este departamento, a esta agencia. Habéis estado en otras, pero esta es la primera vez que pisáis la agencia Mozart. Toda la habitación de este hombre está llena de estanterías de madera bastante oscura. Se ven muy, muy viejas y llena de libros. Os atiende un señor, al que no habíais visto antes. De cara regordeta y que os hace pasar y os insta a que os sentéis en las sillas que os ha preparado. Y bueno, os cuenta que eso que necesitan que urgentemente vayáis a 1997 y que consigáis que Yoko Kanno participe en la. En el anime que le dará pie a todo su gran reconocimiento mundial. Y para eso necesita que se forme el grupo Sid Bild. Y nada, os dice que en la sala para el transporte está todo preparado y que si necesitáis alguna duda, que la preguntéis ahora. Has mencionado a Gabriela Robbins, jefe.
Por aquel entonces se la conocía ya como Yoko Kanno, o por ¿cómo podemos encontrarla? ¿A qué nombre responde? En ese momento, en 1997, nadie sabe quién es Gabriela Robbins. Saben que está ahí, pero nadie sabe su nombre real. Entonces lo que tenéis que evitar es que esta gente, este individuo, quienes sean, si son uno o dos, me da igual, que eviten publicar el nombre real de Gabriela Robbins. Perdón. Es decir, que tiene que ser Yoko Kanno, ¿no? Efectivamente, tenéis que evitar que salga en los periódicos. Nos ha llegado la información de que quieren enviar esta jugosa nota de prensa y publicarla. Tenéis que evitar por todos los medios que eso ocurra. Bueno, está hecho, será un trabajo fácil. Vamos a ponernos a ello. ¿Qué opináis vosotros? Bueno. No nos dais ninguna indicación más, ningún contacto, ninguna ayuda. Llegaréis a Tokio y básicamente tendréis que infiltrar. Yo os aconsejaría que os infiltrarais entre los trabajadores del estudio de grabación. Vale. Muchas gracias. Suena sencillo, como decía mi compañero. Sí, la verdad es que no sabemos muy bien quién diablos está intentando sacar partido de la joven Kanno. Así que no tenemos mucha más información, más allá de la nota de prensa que ha aparecido demasiado pronto sobre el verdadero nombre de Gabriela Robbins. Suponiendo que Gabriela Robbins exista. Bueno, Gabriela Robbins existe, pero es realmente la joven Yoko Kanno. Solo que ideó ese nombre ficticio básicamente para cantar, en realidad. Y no es hasta años más tarde cuando, en un concierto en directo, salió ella misma cantando y dio la noticia. Entonces, claro, la historia tiene que seguir como estaba. A que es un personaje ficticio, o sea que realmente Gabriela Robbins como tal no existe. Exacto. Ya pues decía yo que no sonaba muy japonés. Perdón. Pues vamos allá. Digo, mientras golpeo mi mano con los alicates multifunción. Muy bien. Está todo decidido. Será una tarea fácil como siempre han sido, ¿no? Aunque es mi primera vez, tengo que hacerme el interesante. Sí, bueno, vienen ustedes con muy buenas recomendaciones por otros por otras agencias, así que no creo que les resulte muy difícil esta pequeña misión. Ya les comento que en la sala de viaje está todo preparado para cuando ustedes estén listos. Ya les están esperando por allí. Vale, ¿qué equipo vamos a poder llevar en este viaje ahora mismo? Pues evidentemente los móviles de a día de hoy no, porque vamos a 1997 y la tecnología estaba bien, pero no estaba precisamente, aunque van a ir a Tokio, y es verdad que deben recordar que en Tokio siempre se está más tecnologizado que el resto del mundo, pero 1997 no pueden llevar los móviles, no pueden llevar iPod, no pueden llevar tabletas, no pueden llevar todo aquello que posterior a 1997. Recuerden, el tratado de Trondheim impide que deje residuos actuales de nuestra actualidad y está terminantemente prohibido material actual, a no ser que lo escondan muy muy bien y no se lo vea nadie de la época. Y bueno, no olviden nunca portar su identificador personal por si acaso.
Vale, me gustaría llevar algún tipo de disfraz. Un equipo de disfraces, no necesariamente un disfraz de algo concreto, sino algo que me pudiera servir para en un momento dado poderme disfrazar de algo. Es decir, algunos elementos de maquillaje, tipos... En la sala de transporte podrá encontrar todo ese tipo de material. Y de hecho, bueno, allí trae el perchero con ropa propia de 1997, para que puedan cambiar su aspecto. Vaya, parece que tenemos aquí a Mortadelo. Somos, perdona Isa, somos, supone, sí, adolescentes tirando a niños. Sí, bueno, la verdad es que no, creo que no he puesto edades, ¿verdad? En la ficha. No aparecen las edades. Vale. Se supone que los personajes de científicos solo pueden tener entre... Bueno, eso, entre niños de normalmente de 6 hasta 16 años. Mayores no pueden ir porque, bueno, hay un pequeño problema con el viaje en el tiempo y tiene consecuencias físicas que no son agradables para los mayores de 16. Entonces es hasta los 16. Pues, mi papá siempre decía que eso, los primeros... teléfonos inteligentes salieron en 2007, pero los zafatófonos esos sí que existían, ¿no? Efectivamente existían unos fósiles, por así decirlo, de los móviles que nosotros conocemos hoy día. Y sí, eso sí pueden, de hecho en Japón no creo que llamara la atención llevar uno de esos en la mochila. Pues yo me pido uno. Nos iría bien para conectarnos. Si tenéis más de uno, así al menos si nos separamos podremos llamarnos. ¡Vamos allá! Vale. Digo yo ya saliendo por la puerta hacia el lanzador. ¿Alguna otra pregunta tienen ustedes? Yo tengo una pregunta. Yo fui... tengo... No te lo vas a creer, pero... Tengo la banda sonora en vinilo de Cowboy Bebop. ¿Los seatbelts no existen todavía en este tiempo? De hecho, van a conocer la primera vez que se juntan los seatbelts para empezar a grabar la banda sonora. O sea, ya existe el grupo, pero es en la grabación del primer disco. ¿Qué es que podría pedirle un autógrafo a Yoko Ono Kanno? Bueno, mientras usted no lleve el vinilo ese del que habla, una firmita en un papel así, sí. Vale. Y voy corriendo detrás de aquí al... Genaro. Un placer, Laura. Digo Genaro. Ya por el pasillo. ¡Llámame Lita! ¡Me llamo Lita! Vale. ¿Ustedes dos tienen alguna otra pregunta? Bueno, yo estaba pensando, ya que no llevamos ningún móvil, ¿qué tal una pequeña... páginas amarillas de esta ciudad? No sabemos dónde ir. Bueno, claro. Les tenemos preparado un kit de con un mapa de Tokio. Llevan un dinosaurio de móvil que es un Nokia y de los de aquella época, o sea, tengan en cuenta que va a pesar mucho. Pero lo bueno es que he visto los memes. Sí, pues lo bueno es que nunca lo van a romper, así que no tengan miedo de lanzárselo a alguien si lo consideran una broma arrojadiza adecuada para ese momento, porque puede ser que le hagan más daño a la persona que al propio instrumento. Así que van a tener un cacharro de esos y un mapa del Tokio de 1997. Porque, bueno, ha cambiado un poco en estos años. Pero bueno, al menos tendrán eso para guiarse. De todas formas, Tokio es una ciudad que posee muchísimos mapas en todos lados, porque con eso de que es tan grande y la gente se pierde,
El metro también es una buena zona, una buena manera de transporte y tiene un mapa bastante decente. Y disculpe, ¿podría llevar yo, aparte de algún tipo de maquillaje y cosas para hacerme pasar desapercibido o cambiar de aspecto, ¿podría llevar algún tipo de sistema de escucha o algo electrónico para poder escuchar o para poder intervenir o...? Sí, bueno, claro, en aquella época no estábamos hablando del medievo, en aquella época, aunque nos parezca mentira, también había sistemas de escucha. Puede que nuestros científicos le monten algún cacharrito para que no desentone con los de la época. Claro, es que hemos descubierto en el departamento de operaciones encubiertas, estamos acostumbrados a que la información es oro, sin intentar aprender y obtener información de gente que no la quiera dar siempre es muy interesante. Sí, sí, por eso no se preocupe que usted, mientras ustedes van para allá, ya aviso yo en la sala que les tengan preparado el sistema de escucha para que no tengan problemas y les quepa en la mochila, claro. Perfecto, pues yo también me voy. Muchas gracias, jefa. De nada, tengan cuidado. Pues nada, la verdad es que la estructura del edificio de la agencia es tan similar al de las otras agencias. Parece que están hechas como duplicadas y ya está. Control C y control V. Y eso es lo que han hecho con los edificios. Son todos prácticamente iguales. Así que no tenéis ningún problema en llegar hasta la zona del transporte, que viene a ser una sala enorme con un gancho, y en medio de la sala está una grúa con gancho y un platillo volante, básicamente, ¿no? Y en realidad ese es vuestro transporte, y alrededor sí que veis lo que os ha explicado la jefa de tener perchas con la ropa típica del 97. O sea, ya estamos tirando para los 2000, pero todavía vemos esos pantalones de campana que están otra vez de moda, la sudadera típica. Y bueno, la típica. También ha llegado lo que ha pedido vuestro compañero para escucha y el kit de maquillaje. Y bueno, veis que está todo el mundo bastante estresado colocando todo lo que habéis pedido e intentando poner a punto la nave. Que como explican, lo único que tenéis que hacer es darle a encender y apagar cuando terminéis de viajar. Y en principio no debería haber ningún problema para viajar. No tenéis que... Está todo automatizado. Me siento... Es como Lita salta dentro del asiento, ¿no? Y empieza a tocar botones que seguramente no sirvan para nada, al estilo de cómo arranca el tipo de Cowboy Bebop al inicio cuando sale disparado con la nave, mientras escucha en su cabeza esta canción, ¿no? Y entonces se vuelve a sus compañeros y dice: ¿qué ganas tengo de usar cabinas telefónicas, enviar SMS? ¡Está muy guay! ¡Vamos, vamos! Laura, no toques nada. A ver si nos vas a enviar al Pleistoceno y se nos va a comer un tiranosaurio. ¿Seguro que no quieres? ¿Pero quieres cambiar de decisión? No quiero. Aunque lo del tiranosaurio mola. Yo creo que sí deberíamos de toquetear, ¿no? Estos botones parecen interesantes. ¿Solo hay dos? Seguro ¡quieto! Que tiene que haber más escondidos. No sirven para nada, ¿no ves? Los ponen para que nos entretengamos mientras están haciendo. Todo está automatizado aquí, no te preocupes. Oh, qué aburrimiento. Me siento y me pongo el cinturón mientras me tapo los ojos y tiemblo un poco porque no tengo claro no acabar devorado por un dinosaurio. Por favor, que lancen ya. Bueno, empiezan, de hecho, ya cuando os sentáis todos, cierran la cúpula de cristal y ya empiezan, veis que unos señores con unos cascos puestos están haciendo como una cuenta atrás y notáis como la nave empieza a vibrar un poquito y empezáis a desaparecer. O sea, veis como está todo desapareciendo, todo a vuestro alrededor, y después de una luz blanca, pues aparecéis
en un callejón y empezáis a oír todo el ruido que puede hacer una ciudad tan gigante como puede ser Tokio. Y nada, la verdad es que llegáis por la mañana, veis muchísimo sol aún estando en el sitio este, en el callejón. Y bueno, habían dicho también antes de saltar que bueno, el callejón está cerquita de. Está al lado de los estudios de grabación, que han dejado cerca. Y que por favor no olvidéis colocarle la manta de invisibilidad que tienen puesto de camuflaje para que no desentone con el resto de mobiliario urbano. Y no la roben. Está feo que roben la manera de volver. Por nuestra cuenta. Oye, Fernandín, te has acordado de coger la capa de invisibilidad, ¿verdad? Yo no sabía que existía eso, pero parece ser que es solo para naves. Oh, vale, pero ¿la lleva alguien encima? No sé, yo estoy pensando si se puede recortar un trozo de la capa de invisibilidad para llevármela yo para mí. ¡Que pero... es justa! ¡Fernandina, no! ¡Que le da justa! Mira, ayudarme, está debajo del asiento. Digo, mientras estiro el paquete amarillo con capa de invisibilidad en rojo en el paquete. Esto solo funciona con objetos inanimados y con la tecnología de la nave, pero me parece a mí que con personas no. ¡Oh, qué rollo! Anda muy bien. Emma, tiene que ser algo parado. Si se mueve, ya no es invisible. ¡Venga, echarme una mano! Digo, mientras empiezo a estirar y estos no me hacen ni puñetero caso y están ahí de chachara. Bueno, yo, mientras que vosotros hacéis eso, voy a investigar al final del callejón, a ver si estamos solos, si no hay nadie que mire. Y si hay alguien que curiosea en el callejón, lo distraigo para que mire para otro lado. Pues... hazme una tirada de... Porque no quiero que nadie nos vea poniendo una capa de invisibilidad o una especie de platillo volante. Hazme una tirada de... físico. De físico. Vale. Sí. Tengo 3. Me dijiste dado de 6. Sí. ¿Cuántos en total? 3 dados de 6. 3 dados de 6. 1, 3. Bueno, tú como estás oyendo tanto ruido en la calle y hay tantos jaleos y mientras oyes esto discutís porque no saben cómo quién va a colocar la manta y cómo se va a colocar la manta para que cubra toda la nave, tú no ves que nadie esté pendiente del callejón y de hecho cuando sales del callejón lo que ves es una vagabunda de gente que casi te arrolla para seguir andando a su paso. Ves que está todo el mundo con típico gente con maletín, trajeado y yendo deprisa. Lo demás es cuando termináis de poner la sábana, iba a decir, la capa. Llamémoslo capa de invisibilidad, sale más fácil. Pues nada, veis que está totalmente camuflada con el resto de contenedores que hay en el callejón. No, no hay nada que llame la atención. Sí. ¿No los has visto? ¡Nos han robado la máquina y han saltado! Le digo mientras me acerco a ella. ¡Nos han robado! ¿Y ahora cómo vamos a volver? Bueno, pues Tokio del 97 no puede ser peor que donde vivíamos, tampoco te creas. Hombre, ya al menos había Pokémon. Con la de cosas que sabemos del futuro, podemos vivir aquí muy bien. Pero eso no sería nada profesional. Hemos venido aquí a hacer una cosa. Venga, vamos allá. ¿Sabéis dónde está? Digo, mientras miro el callejón y veo a toda esa gente pasar. Saco el mapa y empiezo a darle vueltas. Creo que esto hay que ponerlo. A ver, el norte está... Salgo un poco a la calle y digo, mira, ¿sabes qué? Y le pregunto al primer japonés que pase por allí. Oye, ¿los estudios tal? ¿Alguno de vosotros habla japonés? En inglés, en perfecto inglés. Los japoneses son gente muy culta. Bueno, los japoneses eso del inglés no lo llevan muy allá. Son casi peores que los españoles. Pero... Bueno, yo de todos modos lo... Sabemos mucho más inglés que yo. Yo creo que voy a intentar hablar con inglés con el primer japonés que pase que tenga pinta de ser culto. Vale. Al más fijo con maleta que pase. Y le voy a preguntar. Vale, eso sí.
Pues, bueno, hay un mogollón de gente por allí pasando y uno de los trajeados, cuando lo para, te mira de arriba abajo, mira que tienes el mapa en la mano y ve que tienes en el mapa, de hecho, señalado con un círculo rojo grande, los estudios. Uh-huh. Y te mira y mira... Le señalo con el dedo al círculo rojo y le digo... Y te hace así y te dice, this. Y te señala el edificio justo detrás de este. Arigato. El hombre se te hace la cabeza. Arigato. Exacto. Y se va corriendo. Miro a esta gente y señalo. Lo teníamos delante. Desde luego que eso de la inteligencia y descubrir cosas se te da bien, ¿eh, Fernandina? Ya ves. Es que sin el Google Maps todo era más complicado. Ya. Bueno, vamos, ¿y qué hacemos? Picamos a la puerta cuando lleguemos y saludamos. 4 niños de 12 años. Hola, venimos a infiltrarnos. ¿Y si nos dejamos pasar por un grupo de música y vamos a grabar? ¿Nosotros somos una banda? Esa es muy buena. Yo toco la batería. Digo mientras saco mi herramienta multifunción y empiezo a golpear una cañería al lado. Pa, 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 pa. Yo tengo 15 años. ¿Yo qué soy? ¿Mayor que tú entonces? No dijiste hasta 16, ¿no? Sí, hasta los 16. Yo tengo 15 añitos. Yo tengo 12. Vale. Yo... Chiquitajo. Yo tengo 14, va. Yo quiero ser cantante. Yo quiero cantar. A menos que Sam quiera cantar. Entonces podemos ser 2 cantantes. Ah, yo quiero ser bajista. Son los que molan. Vale. Pero bajista de... No tengo mucha idea, la verdad. O sea, solo es para entrar. Lo sabéis, ¿verdad? Yo pensaba tocar la batería. Yo canto en la ducha. Ya, pero tenemos una misión. ¿Recordáis? ¿Infiltrarnos? Es solo para entrar. Exacto. Creo. No voy a tocar, vale. Perfecto. No, venga, ya veremos. El nombre del grupo, por lo menos, tenerlo claro para si nos preguntan. Viajeros del futuro. Y hago así. En perfecto castellano. Time Travelers. Vale. No, me gusta más en español. Es como exótico, ¿no? Aquí. Sí. Venga. Vale. ¿Y Fernandina será nuestra representante o qué va a hacer? Yo no sé tocar ningún instrumento, así que más vale que yo sea representante o lo que queráis, pero yo no sé tocar ningún instrumento. ¿Y yo que me digan que toque algo? serías la única que puede. Vale. Claro, pero yo preferiría pasar desapercibido. Os aconsejo que vuestra representante sea la que tenga más en comunicación. Comunicación. Sí. Yo solo doy pensado. Ese consejito tonto. Ya sabes que cojones que tenga uno. Aparte, a mí se me da mejor pasar desapercibido, así que yo creo que yo no debería ser representante. Yo no llevo muy bien eso de hablar con la gente. Yo soy amigo del cantante, que vengo a mirar. Yo creo que... Representante, tú también cantas. Seguro que sí, Fernandina. Venga, vamos para adentro. Y yo ya avanzo y cruzo la calle. Seguramente en algún momento ahí no había paso de cebra y he tenido que pegar un salto atrás porque casi me ha atropellado un coche, un Toyota Corolla de la época. Y, bueno, vamos a buscar el paso de cebra mejor. Pero yo avanzo ya directo a declararme batería de los Time Travelers. Vamos a ver, vale. ¿Quién va a hablar entonces? Yo no me ha quedado claro. ¿Quién es el que va a hablar con el de la puerta? Porque yo no voy a ser. ¿Quién tiene... paréntesis, ¿quién tiene más comunicación? Como me dejéis a mí, estoy jodido. Tengo 3 de físico, o sea... Creo que no lleváis mucha comunicación ninguno. Sí que os puedo decir que, bueno, si alguien quiere cambiarse el que tenga 2 en mente... Hacerse el truco de cambiarse,
puede. Y si no, otra opción es que sé que uno de vuestros personajes tiene intimidar. Siempre podéis intimidar a Segurata. Yo. Ese creo que es Genaro, ¿no? Sí, ese es Genaro. Bueno. Sí, sí. Sí que tenéis esas opciones. Vosotros veáis. Intimidando con 12 años, venga, eso quiero ver. Yo ya estoy en el otro lado del paso de cebra saludándoles, diciendo en plan, ¿venís o no? Venga, vamos. Espera, espera. Ves cómo Lita te intenta alcanzar y dice, pero antes de llamar, déjame probar una cosa. Y voy a meter una tarjeta de crédito rancia que ha pasado por muchas puertas antes que por esta. Y va a intentar pasarla por la rendija de la puerta para intentar abrirla. A ver si se abre sin necesidad de llamar. Tengo... ¿De verdad quieres entrar ahí sin eso? Y cuando te encuentres con alguien, ¿qué vas a decir? Tengo mecanismos y buscar. Es muy divertido porque en ningún momento he dicho que la puerta esté cerrada. O sea, es que no llega ni siquiera a describiros la puerta. La puerta es una puerta de estos de además, yo he venido aquí a solucionar un problema, no a conocer las cárceles del año 97. Las cárceles de Japón. Es una de esas puertas típicas que tú pasas y se abre en modo... Le digo, sacado la tarjeta de crédito. En ese momento se abre la puerta y hace. Le digo a Lita, mira, magia, magia, lo he hecho con magia, mira, ábrete. Y me acerco. Seguro que hay alguien con un mando o algo así, o con un botón. Y cuando hemos pasado, me vuelvo y digo, cierren las puertas romboides. Y la puerta se cierra y dice, ¿ves? Tenemos poderes. Que ya tenemos centros comerciales en España. No cuela, Fernandina. Lo que encontré allí es a una señora que está mirando, o sea, la típica recepcionista que está mirando diciendo, madre mía. Yo me acerco y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Hablas español? No. Tenemos un problema. Le preguntamos en inglés. ¿Do you speak English? Pero con un acento en plan cerrado, ¿eh? ¿Vale? En plan, ¿do you speak English? Bueno, plan, por el tema de agilidad de partida, a partir de ahora estamos hablando en inglés todos, ¿no? Vale, me parece bien. La mujer os mira, claro, con el acentazo, hace así, dice que sí, bueno, está entendiendo. Hemos venido a... Él es un cantante muy conocido allí en España. Él es su guitarrista que toca la guitarra flamenca española. Muy bien, es muy bueno. Y ella es... Él es un bajista que toca el bajo porque estamos haciendo una flamenco fusión jazz muy interesante. Y estamos... queremos... Este proyecto lo estamos llevando a cabo. Le largo un rollo para que se aburra un poco y cuando se descuide le decimos para ir al estudio tal y que queremos entrar y tenemos una cita. Y llegamos un poco tarde. Yo le digo, y yo además de cantar, bailo. Y me pongo a bailar en plan, a lo Yoko Ono también. Sí, es que viajas... Digo Yoko Ono todo el rato. Voy a decir Yoko Ono todo el rato, chicos. Lo siento mucho, ¿vale? A mí me pasa, o sea, te comprendo. Flamenco fusión, lo que le dice Fernandina. Yo miro a la recepcionista y le digo, son artistas. Como encogiéndome de hombros, son artistas. La señora te mira diciendo, madre mía, lo que me ha tocado. Hazme una tirada de... Hacedme tú y... De comunicación, y... No, de... Bueno, Genaro, hazme... Genaro, ¿eh? Sí, Genaro, hazme una tirada de comunicación porque tienes psicología. Uy. O sea, perdón, de mente, hazme una tirada de mente que tienes psicología. Ah, vale. Vale, ¿y pues cuántos dados eran? Discúlpame. Tienes dos en mente y le añades un éxito. O sea, y le añado un éxito directamente, vale. Sí. Dos cuatros. Vale, tres éxitos. Porque a partir de cuatro es éxito. Vale, o sea, uno, dos, tres fallo, cuatro, cinco, seis, ya que estamos, que les quede claro. Exacto. También cuatro, a todo el mundo que vea cuatro, la partida. Cinco, 4, 5, éxito normal, el 6 es... crítico, perdón. Perfecto. Vale. Bueno, la verdad es que lo que está diciendo Fernandina a la muchacha no le cuadra mucho, pero por las pintas que... Y aquí Lita bailando y
te ve cara, Genaro le ve cara de persona seria y responsable y dice, bueno, sí, bueno, aquí llega mucha gente con cosas, con ideas raras, así que vale. ¿Qué estudio de grabación dicen que estaban buscando? ¿Cuál es la sala que estaban buscando? Vamos, ¿les espera alguien en la sala o están solos en la sala para grabar? ¿Solos? ¿Pero no estábamos buscando? ¿Solos? Vale, solos. Solos, pero luego a lo mejor viene gente. Eso. Claro, sí, eso es. Oye, no lo sé, yo toco la batería, la representante. Digo mientras golpeo la mesa y le hago un ritmillo. Encima de su mesa. Como buen batería, no conozco un batería claro. Que no haga eso. Bueno, la mujer está flipando un poco con vosotros, pero dice, bueno, voy a mirar aquí en la... Es muy importante que Lita llegue antes al lugar y que se adapte al ambiente del lugar, porque es muy sensible, ella es una artista muy sensible. Ella no puede empezar a tocar si no hay un ambiente previo y tiene que pasar un tiempo allí, ¿verdad? Cantar. Ella, su voz tiene que acoplarse al tamaño de la habitación y todo eso, por eso es importante que vayamos lo más pronto posible allí ya. Y mientras mis compañeros se van moviendo, antes de que se muevan, le digo, ¿y me traes un té de esos de flores que hacéis aquí? Los que se abre la flor, esos que pones y se abre, yo quiero otro. ¿Es posible conseguir tés aquí? ¿Para ellos? Es que el viaje ha sido muy largo y... La mujer está diciendo, madre mía, ¿qué día me espera? Estos músicos especialitos. La veía farfullada diciendo, sí, es que yo quería ser actriz, yo no quería estar en este sitio de gente especial. Si es que los músicos son más especiales que los artistas. En fin, dice... Miro a los ojos y le digo, hay que creer en los sueños. Yo puedo ser tu representante. Ay, bueno, pues tú si ya me dejas tienes representado. No, es nuestro. Nuestra. Bueno, vale. Lo siento, díganos dónde. Sí, en la sala 3 parece que, bueno, se les ha olvidado poner el nombre, pero deduzco que como es la única sala que está libre, será la suya. ¿Tiene la, bueno, la yo voy a ir a buscar unos tests para mis músicos. Vosotros podéis ir al estudio mientras y yo mientras voy buscando el té. Y aprovecho eso para hacer una exploración por todo el edificio, haciéndome el perdido y mirar todos los sitios y todos los recovecos. Entiendo que hay un ascensor. Por allí y todo eso. Entiendo que hay un ascensor. Sí, claro. Y es lo que tenemos que coger. Vale, cuando me dirijo a ese ascensor digo, ay, y perdone, tengo mucha curiosidad, querría conocer... Ya que hemos venido desde España tan lejos a... no me sale el nombre. ¿Cuál era el nombre del grupo que tocaba con ellos? Seatbelt. A los Seatbelt. ¿Sabes dónde están? Porque me hacía mucha ilusión conocerles y enseñarles un poquito de lo que hacemos. Creo que les puede gustar. Disculpe, pero no me está permitido hablar sobre otros clientes. Es por seguridad, para los clientes y para ustedes mismos, claro. Ah, bueno, yo lo decía por ellos, para que vieran nuestro arte, pero ellos se lo pierden. Bueno, pues si le parece, yo le avisaré si están aquí, les avisaré que unos artistas españoles están interesados en que conozcan su arte. Viajeros en el tiempo, Time Travelers, no lo olvidé. Vale. Yo se lo comento a estos señores y... Los dos nombres sirven. Los dos nombres van una barra entre medias. Ah, bueno, vale. Mira, qué original, sí. Yo quiero investigar un poco si es una recepción de un edificio grande. Tiene que haber cartelitos con flechas de todas las empresas. Todas las empresas que hay y todo eso. Entonces quiero hacer un poco de memoria de todas las empresas que hay, las plantas, si hay alguna que me llame la atención porque sea un poco rara, en fin.
Quiero ver un poco la actividad comercial del edificio. El edificio en sí es de una discográfica, o sea, todo el edificio es de la discográfica. Lo que pasa es que todo está de la misma empresa. Claro, entre la zona de oficina, en la zona de grabación, la zona de los empresarios de alto rango, uh-huh. y bueno, la zona de cafetería y un poco más la zona más estándar. Vale, vosotros pues han dicho que eso, tenéis que ir a la zona de vosotros han dicho que la zona de grabación pues, es la segunda planta. Pero vamos, si quieres ir a la cafetería, es la primera planta. Vale, yo quiero ir a la baja. Primera planta. Vale. Pues en la primera planta te encuentras, pues eso, una gran cafetería, nada más entrar hay un par de puertas, un pasillo y un par de puertas. Y por una pone cafetería, los baños y tal, y un par de despacho. Vale, hay gente tomando café y todo eso. ¿No estará por casualidad el grupo Sid Bells o Yoko por aquí o...? No ha llegado nadie, ¿no? La verdad es que ves que hay muchísimo ajetreo en la cafetería. Se ve que hay bastantes cosas grabándose, no solo lo de esta mujer, sino varios grupos están por allí. Y bueno, la verdad es que te resulta un poco difícil desde tu posición ver si está allí el grupo. Porque ya te digo, hay bastante gente, pero una vez que entras, lo que ves es a otros grupos que te han dicho en casa, pero no ves a los de Sid Bell. Y Yoko Kanno no está, por supuesto. No. Vale, pues quiero pillar dos vasos de esos con tapadera térmicos de plástico blanco, de esos típicos, con té, vale. Con leche. Hazme una tirada de físico. De físico, vale. Sí, para... Bueno, de físico... No, perdón, de mente. De mente para observar también. ¿Tienes tú, Fernandina? Esquivar mente 2. 2 dados de 6, ¿no? Sí, 2 dados de 6. Un 1 y un 3. Bueno, pues nada. Hay demasiada gente. Nadiño no te quiere. Hay demasiada gente y te agobias un poquito y entonces no distingues caras ni nada. Vale. Bueno, pues cojo mis 2 tés con leche y dos vasitos, que los voy a utilizar como excusa, para ir a las diferentes plantas con el ascensor y ir a hacer como que estoy perdido buscando. Y echar una visual por si veo a alguien sospechoso o ver que en las diferentes plantas qué es lo que hay, etc. Yo mientras todo eso pasa, me gustaría, si vamos de camino, imagino, a la zona de grabación, ¿no? Imagino que serán... Bueno, ya nos dirás, pero imagino que habrá algún tipo de ventana o algo a través de la que se pueda ver desde el pasillo si la sala está ocupada o si hay gente o se podrá ver algo del interior, ¿no? Sí, hay de estas ventanitas que son circulares, que en las puertas son ventanitas circulares para no molestar mucho tampoco a los que hay dentro. Sí que veis que hay una fila bastante larga de puertas de ese estilo y podéis ver si están grabando o no. Vale, y me gustaría ver si hay... si puedo ver los instrumentos, ver que algún estudio de grabación que tenga mucha fanfarria, mucho, si reconozco alguno de los sitios bien, pero pues no sé, sabéis que bueno, los sitios son como un 800 millones de personas. Entonces, como una orquesta básicamente, sí, una banda enorme. Y es por ver si hay alguno de ellos que tenga algo más de movida, en plan que tenga un montón de instrumentos o que veas un montón de gente. O varias personas ahí grabando, en plan con instrumentos de metal, tipo de jazz y tal, es viento... Sí, sí. No, los saxos son viento madera. O sea, los saxos son viento madera, pero vamos, sí, te he entendido con lo del jazz, era suficiente. ¿Y Sansagai y Genaro? Yo, al salir del ascensor, imagino una recepción, la típica, ¿no?, que se reparte los pasillos hacia donde las diferentes salas de grabación, y quiero ver si hay... algún tipo de cartel con los números de las diferentes salas que indique si pone nombres, en plan sala 3, sala 1, tal grupo, sala 2, tal grupo, sala 3, tal grupo, algo tan sencillo como eso. Bueno, lo que tienen puesto es ocupar, o sea, tienen puesto la lucecita esta roja, vale, de grabación o no, para no hay para un listado también.
Exacto, para evitar. El listado lo tiene la. Sabéis que seguramente lo tenga la recepcionista de abajo. Que es la única que puede ver. De hecho, ha dicho que había una sala libre porque era la única que no tenía nombres de grupos dentro. Pero por lo que han dicho antes, que por privacidad de los grupos y para evitar el cotilleo entre periodistas y tal, no difunden el nombre de los grupos que están grabando en ese momento. Pero sí que podéis ver, vamos, pero podéis verlos perfectamente porque el cristal de la puerta, también veis si están luces encendidas o luces no. Si están encendidas, pues sabéis que están grabando y si no, al menos algo descartáis. Pues a revisar uno por uno esos lugares y si... Ya nos dirá si encontramos lo que buscamos o no. Y si no lo encontramos... Yo ya estoy maquinando una idea y lo podéis ver en mi cara. Claramente, a Genaro se le puede ver en el rostro como una sonrisilla y una lucecilla en los ojos pensando que no estén, que no estén. Vale, ¿y Sansaga? Yo voy a irme a los baños. Porque seguro que al ser tantos músicos a uno irá... Y me voy a poner encima de un inodoro y voy a estar así sumando solo los ojos, espiando, a ver si reconozco a alguien de los que entra, porque seguro que tienen que ir a beber agua, refrescarse después de las horas de grabación. Y voy a intentar reconocer a alguien en los baños y luego seguirle si se diera la oportunidad. Vale. Pues tú te vas para los baños que están cerca del hall, ese principal de la planta en la que estáis. Y tú, bueno, te metes en uno de los baños sin problema. Y mientras Lita y Genaro se van para mirando por cada una de las puertas, sí que veis las primeras están grupos pequeñitos ahí grabando y tal. Y sí que ya casi al final del pasillo veis que hay una puerta y ya no hay más puertas, pero sigue habiendo pasillo. Entonces, cuando miráis por el ventanuco, veis que hay una sala enorme, la más grande que habéis visto, y sí que hay mucho jaleo por ahí dentro. Hay muchos músicos, veis muchos instrumentos de metal, de viento, tanto de viento metal como de viento madera, y veis un bajo, un contrabajo clásico, veis un cello, veis un piano... Lo que os indica que, bueno, pues seguramente allí se esté grabando algo relacionado con el jazz. Pero sí que como hay tanta gente, no conseguís diferenciar, está todo el mundo ahí moviéndose por todos lados y tal. Y sí que me voy a hacer una tirada de mente a los dos. ¿Qué ocurría con los críticos? Ya no me acuerdo. Saca un 6. Vale, el crítico es éxito automático. Ah. Yo 2-5. Vale. Wow. A vosotros si os quiere dar niño. Veis que reconocéis ya un rato mirando por el ventanuco, sí que reconocéis a los integrantes de Sid Beatle. Que voy a decir Sid Beatle toda mi vida. Me confundo. Y lo que oís detrás de vosotros, ruidos de pasos, de hecho, que se acercan. Y una voz de detrás vuestro dice: ¿se puede saber quién soy? Todo esto, bueno, os dicen en un japonés que no entendéis, evidentemente. Y bueno, oís la voz de un hombre, pero está hablando en japonés. Me giro y lo miro. Y señalo a Lita. Y digo: ¡canta, canta! ¡Time Travelers! Y me pongo a bailar en plan haciendo así gestos con los brazos mientras intentas disimular y le hago así, ¿sí? En plan, ¿el dónde está el 3? ¿Sabes? El hombre os mira un poco descolocado, sobre todo por el baile de Lita, y vosotros reconocéis como Watanabe, el director de la serie de Cowboy Bebop, que ahora mismo tiene una expresión de no sé qué está pasando. Y os mira que es que se ha quedado sin palabras, claro, con el baile así random de Lita, se ha quedado totalmente descolocado, no sabe cómo reaccionar. Y os vuelve a hacer una pregunta que evidentemente no entendéis, pero ya con un poco más de compostura el hombre. Yo se lo repito, pero esta vez despacio.
Time Travelers. Canta. Canta. A ver si así me entiende. Y vuelvo a bailar. Junto a Alita. Nos hemos Fandango, perdido. Flamenco, flamenco. Nos hemos perdido. Está. ¿Está Yoko Kanno? Yoko Kanno lo entenderás. Sí, bueno, de hecho, el hombre, viendo que no soy. Evidente que soy europeo, bueno, que soy occidental, cambia y empieza a hablaros en inglés. Y otra vez os pregunta, dice. Ignorando que le has dicho lo de Yoko Kanno, os pregunto otra vez que quiénes son, bueno, que Time Traveler, quiénes son, que si sois músico y os habéis perdido, os habéis equivocado de sala de grabación. Sí. No, nos hemos perdido, este sitio es muy grande. Pero hemos visto que, oye, tenéis un buen follón ahí dentro, ¿eh? El hombre ya se tranquiliza un poco, bueno. Ve que no tenéis pinta de periodistas para nada. Y. Evidentemente. Y dice, bueno, dice, sí, bueno, estamos en plena grabación, una grabación muy intensa. Así que. Sí, me disculpan. ¿Qué sala tenían ustedes pedida? Miro el número. De... Miro el número de la sala que estamos. Vale. Y digo, es justo el de en la número 7. Vale. En las 7, y entonces yo miro cuál es la roja, o sea, para más se me ve, ¿eh? ¿Cuál es la que está en rojo? Es decir, que no se está usando ahora mismo, más cercana. Y digo ese número, la 6. El hombre ya sí que miraros como diciendo: ¿de dónde puñetas salió esto? Que me estoy intentando timar. Y, España, y, España, flamenco, fandango, alegría, uh-huh. Y despiste. Todo con sí, un inglés súper básico, ¿eh? Palabras, inglés súper básico y hablando despacio, ¿sabes? Ay, Dios. Vale, el hombre está diciendo eso. Ay, Dios. Nos van a dejar sin temporina. Sí, pues ahí tienen su sala, o sea, espero que graben mucho. Ahora, si me disculpan, estoy bastante ocupado en nuestra sala. De todas formas, ha dicho usted flamenco, ¿no? ¡Canta flamenco! Digo señalando a Alita. Yo canto flamenco. Ajá. Pues si quieren, cuando terminen su grabación, pásense por la sala y seguro que estarán los músicos encantados. La compositora estará encantada de intercambiar distintos estilos musicales. Ella es muy, muy abierta de mente en ese sentido, así que. Pero déjenos grabar tranquilamente. Sí. Luego venimos. Es como voy tirando del cuello a nuestro Genaro. Cuando se cierra la puerta le digo: vaya marrón, te he metido, ¿eh? Ahora vas a cantar flamenco. Delante de Yoko Kanno. Te vas a quejar, te vas a hacer famosa. Igual sales en Bebop. Que yo no he cantado fuera de la ducha nunca. Es un buen lugar. No. Mientras Fernandina, ¿estabas todavía por la zona de la cafetería o...? No, yo cogí mis dos vasos de té con leche calentitos, uh-huh. En sus vasos térmicos estos de plástico, y lo que quiero es hacer una labor de exploración del edificio. O sea, si me dices cuántas plantas hay, lo que hay en cada planta, más o menos, yo ya me voy haciendo mi estrategia. Más o menos dime, es un edificio muy grande, me has dicho, ¿no? Sí, es un edificio. ¿Cuántas plantas tiene? Pues tiene unas 7-8 plantas. Bueno, muy alto no, pero sí que ves que tiene, quitando la zona de... En la primera está la cafetería, la segunda la grabación, luego para arriba, más o menos así, está, un poco somero, si hay algo importante. Empiezan a estar las oficinas, primero las de los empleados básicos, que son como los cubiles estos, de los típicos empleados que no tienen un rango elevado y tienen que empezar a hacer cartera. Sí. Y luego ya empiezan a ir cada vez...
a medida jerárquico, que subiendo, ¿no? Va subiendo. Exacto. Cada vez hay menos cubiletes y por tanto. Y más menos... despachos grandes y todo eso. Y la parte de arriba supongo que es la dirección, ¿no? Exacto. Sí, y no hay ninguna planta de nada más, ¿no? No hay ninguna parte de planta de limpieza, bueno, planta técnica. Baja, sí, de... claro. En la planta baja. Pues ahí quería llegar yo. Vale, en la planta baja te encuentras la sala de servicio. Exacto, está la sala de descanso del servicio y la sala de mantenimiento. De la, no, la de, bueno, eso también, pero la de los guardias de seguridad, contra con las cámaras de seguridad. Yo quiero acceder, quiero intentar ver cuál es más fácil de acceder, si la de limpieza o la de mantenimiento. Lo que quiero es robar. O sea, meterme con el sigilo máximo posible y quiero pillar una acreditación de o bien de mantenimiento. Si veo que mantenimiento es más fácil, pues me pongo un mono y una tarjetita de mantenimiento y un disfraz de mantenimiento. Y vale. Si no limpieza, pues cojo el típico carrito de la limpieza o lo que sea y me pongo la ropa que lleve la gente de la limpieza de allí y una tarjetita de limpieza y me quiero hacer pasar por uno de los empleados de allí del edificio. Vale, pues tú vas con los dos cafés por el pasillo y ves que sí que bueno, que hay bastante movimiento de empleados de limpieza y de mantenimiento y te das cuenta que por la época también que es, la limpieza parece ser exclusivamente de mujeres, pero el mantenimiento es mixto, entonces puedes escoger los dos. Teniendo en cuenta. Vale. Pues bueno, mantenimiento. Bueno, venga, teniendo, si, además, si puedo escoger. Que te llevaste el set de maquillaje. O sea, tienes set de maquillaje. Sí, para me puedo hacer disfrutar. Pasar por alguien mayor y tal. Yo soy, se supone que soy una chica, ¿no? Fernandina, una chica, sí. ¿No? Bueno, entonces, sí. Una chica de la limpieza. Vale, me voy a intentar hacer parecer un poco más mayor. Me voy a maquillar así, como muy. Un poco exagerado, para que parezca la típica chica de barrio japonés que está trabajando de limpieza allí. Y que parezca un poco más mayor. Y me pongo mi traje de limpieza, cojo una tarjetita o lo que sea, me pongo allí, busco una bayeta, un bote de limpia cristales, por ejemplo, y... Hazme una tirada de sigilo. Sí. O sea, sí. Eso es una habilidad, o sea, tengo un éxito asegurado, a pesar de que Dadiño me odie. Exacto, tienes que hacer una tirada de físico, y con la tirada de físico le añades un éxito. Vale. Bueno, pues aparte del éxito, eso tengo otro más que me ha concedido Dadiños, por fin. Vale, pues bueno, como hay mucho movimiento hoy, parece ser, con eso que hay entre semana, no te resulta muy difícil colarte en la sala de mantenimiento y poder simplemente colarte y ver que están ahí las taquillas de la gente. Como no es primera hora de la mañana, pues ya todo el mundo ha salido de la sala de mantenimiento y está haciendo su labor en distintas zonas del edificio. Así que cuando entras... Mantenimiento en vez de limpieza, bueno, pues mejor. Ah, vale. perdón, limpieza, pues limpieza, sí, no hay problema. O sea, vale, pues entonces limpieza, lo mismo, pero limpieza, ¿no? Venga, ok, pues cojo cojo una bata de limpieza de estas y cojo un trapo y limpia cristales, un multiusos de estos, ¿vale? Vale, tienes de todas formas, si quieres, el carrito de limpieza. Sí, sí, por supuesto. Me llevo un carrito, pero que quiero estar seguro de que hay bayetas y limpiacristales multiuso, etcétera. Empiezo a cojo el carrito y me voy para los ascensores y quiero ir a la sala de grabación. Vale. A las salas de grabación. Pues de hecho, cuando, ya, cuando tú me digas, pues llegaré. Sí, sí, no tarda, vamos al ascensor. Porque he tardado un ratito, ascensor. Supongo, en hacer todas esas cosas. Sí. Pero cuando estás, de hecho, cuando estás llegando a la sala de, vamos, a la planta de grabación, ves de fondo a tus dos compañeros, a Lita y a Genaro, hablando con un señor y Lita bailando de manera muy estrambótica. Muy, muy tecno todo, pero... Y nada, ves como el hombre, después de una conversación bastante curiosa, por todos los movimientos que Lita. Me acerco con el carrito y sonrío y digo, ¡españoles! ¡Españoles! De hecho,
Espera, están todos ellos, están ellos dos con la con el señor este, que nada, pues tú ves que está hablando en inglés y lo que tardas tú en dar en ir por el pasillo sin correr, porque sería un poco extraño que estuvieras corriendo por el pasillo para acercarte a la conversación. Nada, ellos han terminado la conversación y ese señor se ha metido en su sala. Y ves como Lita está tirando del cuello de Genaro para que no siga hablando con este hombre. Y bueno, ya te viene yo. Hombre. Y ya os reuní. Ya ha llegado Mortadela. ¿Has visto a Samsagas? No me conocéis. Nos vamos, hemos conseguido entrada. Lita va a cantar para Yoko. Sí, tengo que practicar. Lo miro con cara de susto. Después conseguiremos hablar con ella. Cuando acaben la grabación, hay que estar atentos para que no se nos escapen. Oye, Fernando, ¿habéis visto a Samsagaz? Voy a entrar al estudio. Voy a intentar entrar al estudio para ver si puedo enterarme de algo ahí dentro, ¿vale? Pero antes de eso, ¿tú sabes algo de flamenco? ¿Quién? Que son unos pájaros rosas que van a las marismas de agua salada. ¿No? Me sirve. Luego hablamos y me cuentas más. Yo quiero intentar entrar al estudio de grabación, pero como si fuera una cosa que estoy súper acostumbrado a hacer todos los días, ¿vale? Entro allí, sí, no miro a nadie, voy muy discreto, ¿vale? Y vale, sin problema, tú entras. Uso mi habilidad de esconderse o esquivar miradas. Me quiero meter en el estudio y si el primer cristal que veo en la sala de audición y tal, cojo mi limpia cristales y me pongo ya a pasar un trape muy despacio y muy meticulosamente, ¿vale? Y sin perder el ojo de lo que está pasando en la sala, que tú me expliques. Vale, la sala está, pues eso, con todos los músicos, el señor que has visto entrar, que se pone a hablar con la que tú reconoces como Yoko Kanno. Y están hablando un rato y está ella, de hecho está sentada frente a una partitura, bueno, un folio que tú supones que es partitura. Y los demás músicos están por allí como improvisando y tal, y practicando las partituras que ya tenían ahí puestas. Y de hecho empiezan a practicar una de las canciones que a ti te suena, porque es la que... Vale, básicamente, te han dicho entonces que están, es como si básicamente están... Están los músicos Yoko Kanno, Yoko Kanno, y es una mezcla entre Yoko Ono y Yoko Kanno y sale Yoko Kanno. Y no hay nadie más, aparte del director Watanabe, no hay ninguna otra persona rara por allí, no hay nadie extraño por allí que yo no sepa qué es lo que hace allí en la sala ni nada, no, solamente están los músicos. ¿Esto es lo que están tocando? Esto es lo que están tocando. Ojo, pues yo no puedo evitar limpiar los cristales con un poco de meneo de culillo. Meneo de culillo. Muy bien. Soy una niña de 15 años, pues oye, que menos que mover mi culillo. Pues... Chas. Me parece un poco de cristal sol en el cristal. Para que suene de fondo la canción. Chas. Sea el aporte del grupo español Time Traveler, muy bien. No, tú ves, básicamente tú estás limpiando y lo que ves es que Yoko, después de hablar con este hombre, con Watanabe, se mete en lo que parece otra sala adyacente que... Sí, para grabar la voz. Y, no porque no tiene puerto, o sea, quiero decir, es una sala como una sala común parte. Y de hecho oye un grito de parte de esa sala y como los músicos se paran, se callan y dejan de tocar y se quedan todos mirando y esperando a ver qué dice la señora esta o vamos. Yo voy para allá con mi carrito. Por si hay que limpiar algo, o que sabes, se ha estropeado algo, o ha pasado algo, voy para allá corriendo a ver qué pasa. De hecho, tú vas con tu carrito y ves como los otros músicos se acercan también a esta mujer y dice:
Dice, no, dice, empieza a preguntarle a este hombre Watanabe, dice, pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y dice, la mujer está gritando y dice, no me lo puedo creer, dice, mis partituras, la demo, o sea, todo lo que habíamos grabado, dice, el trabajo de casi un año, se ha perdido. Y bueno, el Watanabe se le pone la cara blanca, ves como los otros músicos también se ponen blancos. Y hazme una tirada de mente, porfa. Uy, estoy mirando el que no es. Con razón no veo nada. Un 3 y un 1. Bueno, con tanto ¿no cacharro podemos que cambiar lleva... de aplicación? ¿Puedo tirar en el disco? Bueno, venga. Animalito. A ver, tú no ves nada, pero porque tienes tantos cacharros encima del carrito que. Ya, que no... me ha caído Cristal Sol en el ojo, sí. Te ha caído el sol en el ojo, sí. Pero sí que oyes como. Sí que oyes como otro de los músicos dice es que la caja fuerte está abierta. Y está totalmente vacía. O sea, habrá que llamar a la policía, algo. Vale. Yo quiero usar. retirarme a una zona discreta del estudio y agarrar el móvil y llamar a. A uno de los tres, me da igual, el primero que me sale. Vale, espérate un segundo. Genaro, San Sagaz, Olita, me da igual. Quiero llamar a uno de los tres corriendo por el teléfono. Vale, discretamente. Ahora vamos con tu llamada. Pero antes vamos a ir con San Sagaz, que él está ahí en el baño. Está feo, que lo dejamos ahí metido en el baño. Y. Sí. San Sagaz, tú es verdad que está un rato desde que te separaste de tus compañeros, estaba ahí en el baño. Y de hecho, oye, al rato de estar ahí, oye, es la puerta del baño que se abre de manera abrupta. Y oye, es una voz. Y como no hay ruido, puede oír perfectamente lo que está diciendo un tipo. Oye, de hecho, la voz de un señor. Y dice, oye, es decir, te espero en el karaoke. Hay una nueva actualización de la misión. Me voy rápido para allá. Llega allí cuanto antes, ya sabes, el karaoke de al lado del estudio de grabación. Y total, que se oye otra vez la puerta. Que se de hecho ya es corriendo otra vez la puerta y como alguien sale corriendo de allí. Voy a intentar asomarme a ver si veo quien sea que está hablando por teléfono y hacerme una idea para reconocerle. Vale, sí que ves, aunque ha sido todo muy rápido, sí que reconoces a un tipo bastante canijo y con pintas de, no sé, típico tipo que va con su traje, pero el traje lo tiene como un poco desaliñado. Y está despeinado. Pero ves algo raro en el traje. Es verdad que te da tiempo de ver que el traje es como si se lo hubiese puesto, o sea, como si en vez de encima del traje que hubiese llevado algo. Y oye, ha oído también además la cubo de basura. ¿Cómo? ¿La última de cubo de basura? Perdón. Sí, has oído también antes de cerrar la puerta, has oído también cómo ha sonado el. ¿Sabes? Los cubitos de basura que tienen la puertecita esa de metal, así, clon, clon. Pues eso es lo que has distinguido. Vale. Pero no te ha dado tiempo de ver en la cara. Eso no. Vale, pues yo voy a intentar buscar a mis compañeros de misión y informarles de esto porque no quiero ir a buscar el karaoke y no poder informarles. Pues si se complica lo que suceda, quiero tener ahí un poco de respaldo. Vale, tú cuando sales por el cuarto de baño sales pitando para allá. Y mientras Fernandina está llamando a Alita y a Genaro por teléfono para contarle el dramón que ha ocurrido. ¿Que se han perdido las partituras? ¿Qué me estás contando? ¿Entonces tiene que ser alguien de dentro de la banda o qué sugieres?
¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que yo no oigo. Estas mierdas no tienen manos libres. Igual sí que tenían, ¿eh? Ya no sí tenían el manos libres. Sí tenía el... Pero no sabemos ponerlo. Es como, ¿cuáles son manos libres? Hay demasiados botones en este cacharro. No pongas en manos libres. Somos... Se supone que estamos encubiertos. Tienes razón. Y se lo cuento, pero... O sea, se lo cuento medio en voz alta porque realmente se lo tengo que contar mientras me lo va diciendo. ¿Habéis metido al final en la sala o habéis quedado en el pasillo? Entiendo que sí, ¿no? Que nos yo entiendo que en la sala. Sí. Sí, ¿no? Vale. Yo entiendo que hemos ido a la sala 3 esperando a que Sam Sagaz vuelva porque no tenemos ni idea dónde está. Vale. ¿Sabes? Vale, también porque ahí estaremos. Está insonorizado, ¿no? Entonces, claro, sí. Más discreto. Vale. Pues nada, mientras que Fernandina os está contando todo esto por teléfono, es verdad que aparece Sam Sagaz por la puerta, que ha venido, bueno, bastante deprisa, veis que está bastante apurado. Y nada, os dejo a vuestro rollo que actualizáis todo la información. No os podéis creer lo que ha sucedido. No os podéis... Algo de un karaoke. Tenemos que buscarlo. Seguro que está relacionado. Había un señor... No, ¿sabéis estas personas que sospechas de ellas? Bueno, pues esta persona era sospechosa, os lo digo ya. Y ha dicho algo de reunirse en un karaoke para la misión. Pues tú sí que no te lo vas a creer. Les han robado todas las partituras y no tienen nada. No pueden ni grabar. ¿Pero a quién las han robado las partituras? ¡A los Seatbells! ¡Viene ahora! ¡Fernandina! Digo por el teléfono gritando en esta sala insonorizada. ¡Ven para la sala 3! Tenemos un problema. Más allá de que nos han robado... Que les han robado los documentos. Y me asomo a la... Abro la puerta, donde entonces el sonido empieza a salir. Y me asomo al pasillo a ver si viene o no Fernandina. Sí, yo cojo el carrito y salgo de la habitación. Voy y vuelvo al pasillo. Y como me han dicho por teléfono que vaya a la sala 3, pues me voy para la sala 3. Vale. Con mi carrito. A nosotros nos cuentas como... O sea, tú, Sam, nos cuentas, imagino, cómo iba vestido el tipo y un poco la descripción física y tal, ¿no? Vale. Sí, es que no me ha dado tiempo. Habéis empezado a contarme esto y me he preocupado. Sí, ¿pero qué es lo que ha pasado? Yo acabo de llegar. ¿Y has escuchado a un tipo? Tenemos que buscar un karaoke, algo de una misión. Era un señor bajito, como con ropa de prestado, ¿sabes? Incómodo. Seguro que era sospechoso. Seguro que no es difícil encontrar un karaoke en Tokio. No tiene que haber tantos. Seguro que no hay tantos. Era un karaoke aquí, dijo, en las oficinas. Bueno, al lado, que dijo, al lado de la estudio de grabación. O sea, perdón, pues... Mira, vamos. Perdón, sí, al lado, sí. Pues vamos allá, pero... ¿vamos todos o dejamos a alguien vigilando? ¿Qué opináis? Deberíamos ir todos. Pues venga. No van a salir de aquí. Pero yo, si está aquí al lado... Yo necesito 5 minutos. Voy a quitarme el traje de limpiadora de los estudios, ¿vale? Voy a buscar un perchero que sea discreto por aquí, en algún sitio donde pueda colgar la bata y todo eso. Y el carrito lo dejo en un rincón donde no se note mucho. Ahí medio tapado por si lo tengo que volver a utilizar, ¿vale? En la misma sala. ¿No? En la misma sala, ahí escondido en un rincón, le pongo algo delante que no se vea, una silla de esas con ruedas, algo, le pongo ahí delante para que no se note mucho y me vuelvo a tener mi aspecto, entre comillas, normal, de chica de 15 años disfrazada de japonés del año 97. Eras tú, Fernandina, todo este tiempo. Ah, ¿te has dado cuenta? Es la mortadelo perfecta. Venga, vamos allá. Esa referencia es muy de los 90, realmente. Efectivamente. Cerrando, apretando el botón del ascensor varias veces, rápido. Pues bajamos. Vale, pues, esto no nada, viene. Vais en el ascensor después de un buen rato pulsando al botón. Y nada, sabía. Tenéis. Bueno, si queréis, podéis preguntarle a la chica de recepción dónde está el karaoke. Al que van todos los... Vamos, el karaoke cercano al estudio. Oiga, y oiga. Salir directamente a la puerta.
No sí, nos gusta sí. mucho la sala. Lita no se acaba de hacer su voz. Queríamos probar en el karaoke. ¿Dónde está el karaoke más cercano? Para amoldar la voz. Lita, porfa. Lo que dice él. Miro a la recepcionista y me pongo muy seria y le digo: es por la temperatura, ¿sabes? Porque en España estamos acostumbrados a un clima más seco y más calor. Y el interior del edificio es un poco frío. Entonces ella ha hecho unas pruebas de voz y no le ha gustado, ¿vale? Demasiado. Entonces vamos a intentar modular su voz en un karaoke que nos han dicho que por aquí cerca. ¿Sí están amables? Ah, sí, sí. Sí, sí. Ay, es muy divertido, es muy... ese karaoke es genial. Vamos siempre después del trabajo, solemos ir allí. De hecho, solo tienen que cruzar la calle, cruzar el paso de cebra. Y el edificio con más luces de colores, ese es el karaoke. Ahí agarro a Sam sí. de la mano y la llevo. Lo llevo. ¿Eres chico o chica? Creo que está como chico. Vale, pues nos hemos cambiado completamente. Hemos hecho un swap ahí todo el mundo. Bueno, te llevo de la mano ahí en plan. Sí, dime si lo ves, dime si lo ves. Y le, pero y no le me llevo. A... No me concentro así. No me da tiempo. Mis gafas. Vale, chicos, seamos profesionales. Tranquilos, todos los japoneses son iguales. Fíjate en el traje. Todos los trajes son iguales. Es verdad, de hecho, sabéis y parece Matria aquello, todo lleno de trajeados. De vez en cuando veis una nota de color. Una nota de color. Pero bueno. De hecho, es verdad que lo que ha dicho la chica, salís de las oficinas y hay un... O sea, mira que Tokio está lleno de carteles luminosos y sobre todo en zonas así tan llenas de oficinas y tal, pero hay un edificio que es verdad que no deja ciegos de milagro. O sea, no sabéis cómo están acostumbrados ya a tanta luz, pero bueno, para compensar los trajes negros, suponéis. Y es verdad que, bueno, que veis que está, parece que está abierto y tal. Y bueno, si queréis pasar, venga, que podéis pasar. Yo no quiero finalizar la aventura sin que Lita nos cante. Pobrecillo, está fastidiado hoy. ¿Cómo va a hacer cantar? Coño, estamos yendo a un karaoke, así que... La cantante de Time Traveler en directo. Y ahí entramos. Te juro que como cantes, te hago la música. Te hago golpeando la mesa. Cruzamos la acera y entramos en el karaoke. Es muy grande el sitio. Bueno, sí, es un sitio bastante grandecito. También veis que nada más entrar os piden... Bueno, preguntan qué sala queréis y tal, que hay algunas salas libres. Y bueno, que está prácticamente todo vacío porque todavía es hora de trabajar y en esta zona no hay muchos adolescentes. Pero sí que veis pasear entre la zona. Entre las zonas, pues bueno, veis gente de todo tipo, gente joven, pero también veis trajeado, algún que otro trajeado por ahí. Pero bueno, también veis. Jóvenes con ropa, bueno, bastante llamativa para vosotros, de vuestra época, ¿no? Y mujeres muy, 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 muy bronceadas y con una cantidad de maquillaje que no le habíais visto a Fernandina antes. O sea, lo que llevaba antes de Fernandina para parecer mayor, pues no le llega ni a la punta del zapato a estas chicas, con los pelos teñidos, con colores muy chillones. Y bueno, ve gente de todo tipo, emo, girls, lolitas, todo, o sea, hay poca gente, pero hay gente muy variada. Y bueno, veis al empleado, que el típico señor que está ahí porque no le queda otra. Y bueno, que no está muy entusiasmado con su trabajo y ve a la gente y es como, pues vale, están ahí, me van a pagar. Hemos quedado con un amigo. Ha entrado hace poco porque hemos quedado hasta ahora. Iba con un traje arrugado. Sí, me ha parecido ver a alguien entrar por aquí.
Sí, sí, un tipo que parecía que tenía un tic en el ojo, eso, o me estaba guiñando demasiadas veces el ojo. Así que prefiero pensar que es lo primero y no lo segundo. Y sí, ha ido a la sala. A ver, espere, que lo voy a mirar por aquí. Es que el tipo lo mira, pero sin mucho. No está muy entusiasmado mirando la folia y dice: ah, sí. En la segunda planta, la sala 6. Muchas gracias. Y que sepa que sí que le guiñaba el ojo. Digo, mientras ya me voy. Pues eso. Sí, vais todos, ¿no? Deduzco que vais todos para allá. Hacedme una tirada de mente otra vez, por favor. Todos, de hecho. Con dadiños. ¿Verdad? Con dadillos. Con dadillos. Ese era tu cruz. Un 2 y un 3. Pobrecillo. Hostia, de no, 6 y un 5. Mira bien. ¿Alguno tiene escuchar? Ahora seguro que es la falta tirada. Falta Alessandra. Yo tengo. No, escuchar no. Yo tengo buscar. No sé si me sirve. No, pero bueno. Bueno, ahora. Tanto Sansacás como Genaro no oyen nada. Bueno, sí, bueno, Sansacás oye algo, pero no distingue las voces. Sabes que hay dos voces, pero tanto Lita como Fernandina sí que tienen el oído bastante fino, supongo que por eso del flamenco. Y hay una pequeña conversación, entre dos hombres que dice: está uno contándole a otro, imposible, ¿lo has conseguido? O sea, lo tienes de verdad, las tienes de verdad. Y dice, robar no es la palabra. La estoy custodiando para que el legado de la Gran Cano no se pierda. Y ves como la otra voz estalla. Y dice, ¿y para esto me llamas? ¿Para ser tu cómplice? Y el otro, como muy indignado, dice, pero pensé que estaría emocionado. Incluido en este evento del siglo. Vale, les tiro de la ropa, les tiro de, tal y como estoy escuchando la conversación, les tiro de la ropa a los dos que no se han enterado. Les digo, para. Estos dos, uno de ellos tiene la partitura. Y además, son viajeros en el tiempo. Son como nosotros. Como nosotros no. Tienes razón. Ellos son ilegales y vosotros sois legales, claro. Y mejores, nosotros somos mejores. Sí, les vamos a detener. Bueno, vamos. Somos cuatro y ellos son dos. ¿Un ataque frontal? Se les podía pegar, ¿no? No, no. Además, nos en estos dijo el jefe que podíamos agredirles, ¿no? Sí, no, sí. Lo dijo. Venga, Genaro, tú eres el músculo aquí. Tú agarra al que dice que tiene las partituras, agárralo y quítale las partituras. Los demás te ayudamos. Yo voy a esperar, pero lo hacen. Estarán, como me imagino, en algún cubículo de estos que tienen en las salas de los karaokes, ¿no? Y están poniendo música. Sí, ¿no? Vale, pues. Sí. Si entramos, en cuanto entramos, voy a subir el volumen a tope. Sí, yo voy a gritar señalándolo con el dedo al tipo que ha dicho que tiene las partituras, y le voy a decir, mirando a Genaro, le voy a decir: ¡Este es el que me ha tocado el culo! ¡Genaro! ¡Este ha sido! ¡Ha intentado tocarme! ¡Este! ¡Venga, va! ¡Genaro! ¡Sansagaz! ¡Ayúdame! ¿Qué iniciativa aquí o cómo va? ¡Ah, por él! Y yo saco mi herramienta multiusos directo para golpearle la cabeza. Vale. Yo voy a aplacarle. A mi cabello. Dale, Genaro, dale, que es un pervertido. Ay. Total, que pues cuando entráis, de hecho, los dos hombres se quedan bastante pálidos. Y de hecho, la última palabra que oí es poli. O sea, lo oís la poli. Y se quedan pálidos y bloqueados. De hecho, veis que uno de ellos sí es occidental y el otro es asiático. De hecho, el asiático es el que Sansagaz había visto en el cuarto de baño. Tipo súper canijo y parece muy escuálido. Y veis como que tiene, de verdad, el 10 en el ojo. Y
y es rarísimo porque cada ojo lo tiene de un color y lleva gafas, o sea, lleva una gafa bastante gruesa y está así como ay, ay, ay. El asiático. Sí. Vale, joder. Avanzo hacia ellos diciendo: dame ahora mismo las partituras o te doy. Mirando mi herramienta multiusos. Un momento, ¿son mayores? Sí. Puede que los tics estos sean compatibles, o podría saber mi personaje que estos cambios que tiene sean compatibles con alguien mayor que ha intentado viajar en el tiempo. No, porque lo que sabéis es que cuando se viaja en el tiempo y es mayor de edad, lo que hace es que la piel se te vuelve morada. Wow. Vale, y estos sí. No tienen la piel morada. Estos tienen la piel normal, pero sí que son, se ven mayores que vosotros, bastante mayores. ¿Habrán robado, ¿cómo se llamaba lo del tiempo? ¿Temporina? Se puede robar, seguro. Por ahora no, la agencia no tiene conocimiento de que se pueda robar a otros viajeros temporina. Y así que, pero bueno, que vosotros sepáis, todo esto lleva muchos años, pero ya sabéis que la ciencia avanza mucho más rápido de lo que se puede estudiar, así que bueno, puede ser. Igual son viajeros del futuro de nuestro futuro. Eso no importa, lo que importa es que hay que recuperar las partituras y llevárselas al estudio de grabación lo antes. Cuando han entrado mis tres compañeros, he cerrado la puerta, la he atrancado y he subido el volumen a tope de la música. Eso es lo que he hecho. No sé si tengo que tirar para eso. Yo avanzo hacia ellos con la herramienta multiusos directo a golpearle mientras digo: ¡pervertido! ¡Dame lo que le ha robado a mi amiga, las partituras! Una tirada de intimidar, que tiene 12 años, o sea, sí, te lo recuerdo. Pero él tiene intimidar, es habilidad suya. ¿Y esto es mente o es físico? Es físico. Es físico. Creo, espérate, te lo voy a confirmar. Espérate. Que tengo aquí la habilidad, estoy yo muy, muy mal entolada diciendo que. Habilidades. Intimidar. Seguridad de defensa, comunicativa o física. Depende de lo que quieras hacer. Ah, no, es evidente lo que estoy haciendo. Física pura, o sea, con la herramienta multiusos en la mano, bueno, avanzando hacia él para darle la cabeza. Aprovechando la confusión de lo de pervertir y todo eso, me cojo distancia y vigilo al que está al lado de él, para en un momento dado, si me tengo que tirar encima y arañarle, patalearle o lo que sea, se lo hago. Vale. Pues yo te tiro intimidar y sí. Faltaría San Sagaz, ¿no? Por decir, un 6, un 4 y un 5. Más un éxito. Más el éxito. Wow, lo tienes intimidado que, poco, vaya. De hecho, el tipo que no es el del TIC, el que le estaba. Parece ser que el que le estaba gritando lo de. Pero tú estás tonto. Se tira al suelo y empieza a llorar. O sea, te ha visto con la herramienta, se ha hecho cacota totalmente y dice. Por favor, si vais a hacerle algo, que se lo hagáis a él. Yo no sabía nada, yo estaba en mi trabajo tan tranquilo y este imbécil me ha llamado y yo no quiero ir a la cárcel, de verdad, no. Niños, de verdad, yo no quiero. Chavales, yo no quiero ir a la cárcel. Se le ve sincero. Venga, Genaro, cógele las partituras y vámonos. Venga, sí, rápido. Se le ve bastante sincero, dice. Por favor, de verdad. Yo no he hecho nada, de verdad, que no he sido yo, que no, de verdad. Vale, pues ahora cambio mi actitud, me voy para él y le digo: no te preocupes, guapo, danos las partituras, ¿vale? Y aquí no ha pasado nada, ¿vale, cariño? Sí, por favor, yo... Anda, ¿me puedo venga, ir? tranquilízate, le toco con la mano el pelo, le digo: Genaro, ¿has cogido las partituras? Pues venga, huecando. ¿Y el otro cómo ha reaccionado? ¿Qué, cómo está? ¿Qué hace el otro? Lo miro de vez en cuando y le digo, ¿tú qué miras? Está bastante pálido, no se ha echado a llorar, pero no tiene pinta de que vaya a resistir mucho más. Doy un paso hacia adelante con el arma en la mano y yo me veo a los cuatro, ¿no? Un poco así como haciendo piña, ¿sabes? Esa imagen de los cuatro avanzando despacio, paso a paso, conmigo con el arma adelante y extendiendo la mano. ¡Danos las partituras! No las tengo aquí. A ver, ¿y dónde las tienes? Pero si acabas de robarlas. Sí, pero
pero no las tengo. Y no pienso decir, no pienso decir dónde la he guardado. Esta, la, bueno, la señora Cano tiene que... Esto va a ser guardado para la eternidad. En el futuro será un museo para la señora Cano, seguro, estoy seguro. ¿Ah, que te doy con la herramienta? Digo mientras levanto la herramienta. ¿Y por qué no vamos ante la señora Cano a que se lo expliques en persona? Hazme una tirada de intimidar tú también. Vamos a hacer una tirada de ¿Con qué va? Lo tuyo sería con comunicación, porque se lo estás diciendo. Pues... pero estaba llorando y completamente intimidado por los suelos. No, es el otro. Es el otro. ¿Ha hecho? ¡Guau! Pues sí, sí, o sea... Hostia, el hombre se asusta bastante. Y dice, bueno, vivo aquí cerca, tengo el piso cerca de aquí y he metido en mi caja fuerte he metido la partitura. No sé. ¿Y por qué no vamos, cogemos la partitura y hacemos como que no ha pasado nada? Vale, sí, sí, bueno, será mejor, sí. Pero no le diga nada al señor Ocano, que estaba muy disgustada. Estaba bastante enfadada, ¿verdad? Que sí, Fernandina. O quien no. Sí, yo, da igual, yo hago así con la cabeza. Yo le escuché decir en perfecto japonés que si pillaba a quien había robado eso, le iba a cortar el cuello. Al estilo tradicional japonés. Le iba a hacer un Ikushihara. Este sí que es asiático, ¿eh? Hasta un cierto punto llega la trola. O sea. Te va a exigir que te hagas el seppuku. Te va a hacer un sashimi con tus pulmones. Tachagaz, ¿qué es lo que le va a hacer? Eso, sí. Va a hacer muchas cosas. No sé si incluso puede contártelas. De hecho, yo creo que deberíamos ir a por las partituras ahora mismo. Corriendo, venga, rápido, sí. El hombre, vamos, después de vuestra amenaza, tú, venga, vamos. La verdad es que se ha levantado muy ágilmente. Y... Antes de nada, le digo que se vacíen los bolsillos. Antes de irnos, alto. Vaciaos los bolsillos. Eso, pues. Vale, y yo para que no se escape le voy a echar el brazo alrededor de la cintura, como si fuera eso, y le voy a coger su brazo, me lo voy a poner por encima del hombro, y lo voy a ir agarrado como si fuera su chica, pero diciéndole, ni se te ocurra escaparte. Vale. Fernandina, lo van a detener por pervertido. No, sí. Que no nos crucemos con ningún policía. Si es mi novio y nos va a llevar a su casa, que sí, le miro. ¡Pero tienes 15 años! Es un detalle que se te ha olvidado, sí. Bueno, todavía estoy pintada como la limpiadora de eso. Vale. Yo me quité la ropa, pero... Vale. Bien visto. Pues el tipo, la verdad es que están bastante asustados y lo que hacen es se vacían los bolsillos. Y veis que entre los bolsillos, cuando se los vacía el tipo este, el de la caja fuerte, lo que hace, saca una cajita... Que, bueno, reconocéis como la típica caja de lentillas. Y dice, ay, dice, esperen un momento. Y se mete el dedo en el ojo, en el que no tiene el tic. Y se quita la lentilla. Y veis como ya se le pone ya tiene los dos ojos del mismo color. Y nada, se vacía. El resto de cosas que tiene en los bolsillos, pues son las llaves de su casa y poco más. Bueno, tiene muchas cosas. Bueno, pues vamos a la casa de este hombre, ¿no? Lo que sí es llevarlo agarrado, ¿vale? Que no se pueda correr ni salir corriendo ni nada. Yo lo quiero llevar agarrado, haciéndome pasar por su chica o por lo que sea. Uh-huh. O sea, yo le tengo el brazo con el que tengo cogido el hombro, se lo tengo cogido con la mano izquierda y en la mano derecha se lo tengo cogida por la cintura de él, ¿vale? Y agarrado haciéndole presilla en la ropa para que no se pueda. Menudo friki este, ¿no? Con los ojos de colores con lentillas. Que hablaba de un museo, no entiendo a esta gente. Pues
De hecho, estáis cerca de lo que se conoce como el barrio de Shinjuku. Y bueno, cerca, relativamente cerca, y veis cómo el tipo anda y os dice que está cerca del barrio de Shinjuku, pero deducís que más quisiera él vivir en el barrio de Shinjuku. Y lo que vive es en la típica zona de apartamentos de bajo coste y muy muy cerca de la zona de grabación. Y nada, veis cómo os lleva a su casa y antes de entrar dice: no toquen nada, por favor. Y cuando abre, entráis y lo que parece más es una tienda dedicada a Yoko Kano que una casa. O sea, es como un museo. Da un poco de grimita. Mucha grimita. Pero... porque de hecho tiene el tipo, tiene póster súper grande de Yoko Kano, de los carteles de los antiguos discos de la señora Kano. Póster de películas, series, sobre todo de videojuegos en los que ha participado. Y nada, os lleva hacia el cuarto y abre el armario y es que en el armario tiene una caja fuerte que no es muy no es la habitual. De hecho, veis que hacerme una tirada de mente. A ver si alguno recuerda de su estudio. Vale. Algunos sí que reconocéis. Algunos sí reconocéis, sobre todo Genaro, que se ve que esto es una actividad que le gustaba en el cuando os explicaron cosas de. Sobre todo que antes del viaje. Y es que recuerda muchísimo, pero muchísimo, a la típica plataforma, en vez de números lo que hay es flechas para arriba, abajo, laterales y os recuerda a ti sobre todo a las máquinas estas que os han explicado antes de iros, que eran las DDR, la Dance Dance Revolution, o sea, lo que también os han dicho que se llamaban Stepmania. Eso es la caja fuerte y hay que colocar el código de la caja las fuerte. Máquinas de baile de esas, exacto, la máquina de baile. Y bueno, el tipo se queda así. Lo pongo yo, lo ponen ustedes. Uy, a mí me hace ilusión, ¿cómo es? Pues tienen que seguir el comienzo de la canción Once in a Whale Talk of the Old Days. Perdón por la pronunciación. Que bueno, si quiere le señalo. Pueden verla en la tengo siempre en favorito en la televisión en el salón, si quieren ver los movimientos que tienen que hacer. Son los del principio. Esto suena muy interesante. Pues vamos a hacerlo. Pero bueno, Lita, si él lo, ¿tú cantas? ¿Lo puede hacer él? Yo bailo. Pero es su caja fuerte, la puede ver. ¿Y tú, Sam? ¡Calla, Fernandina, que esto mola! ¿Tú bailas, Sam? Tú no le sueltes. Yo me agárralo. ¿Perdona? Es verdad que la batería. Yo os marco el ritmo. Bueno, yo me concentro en vigilar a este tipo, que no haga, que no se escape, que no eso. Me pongo en la puerta de la casa y me apoyo en la puerta para que no se pueda escapar. Y veis vale. Ahí a Genaro y a Laura subidos en la máquina preparados para empezar a bailar. Además tiene unas mantas de estas de las buenas, ¿sabes? De las de metal. Tiene la plataforma metálica allí puesta, dos plataformas metálicas para poder hacer campeonato. Y nada, el tipo os coloca la canción que es la que tenéis que aprenderos. Bueno, aprenderos, al menos aprenderos los primeros movimientos, que es lo que ha dicho el tipo, que las cinco primeras flechas son las del código, son el código. Y nada, podéis practicar un par de veces hasta que lo consigáis, pero me tenéis que hacer pues una tirada de físico, evidentemente. No, creo que ninguno tiene bailar, pero... No. De gracioso que hubieseis puesto bailar, que hubiese puesto yo para esto bailar. Bailar. 5-5 y 1-1. Dos éxitos. Vale. Lo hacéis los dos, solo uno. ¿Puedo ayudarle? Ah. Sí.
Sí. Perdón, pues ya había tirado. Nada, pues olvidad mi tirada. Ah, pero tú. Pero... Bueno, entiendo que ayudar tenías, también, ¿no? Bueno, y... No sé. Podéis. Vale. Vale. Más o menos. Contando que habéis fallado un par de veces hasta que lo habéis hecho con el movimiento, e incluso habéis podido San ha apuntado las flechas para que lo tengáis claro y no os equivoquéis. De todas formas, el tipo os dice que tenéis hasta 3 intentos antes de que se bloquee la caja fuerte y salga la trampa que tiene programada. Yo puedo saber algo de las trampas y eso. Bueno, no sé si sirve de algo ahora ya. Claro, tú desaparece incluso la trampa y creo que tenías hasta para... ¿No? ¿Trampas? Sí, tengo mecanismos y trampas. Por si acaso, claro, si veis que falláis y estáis en el segundo intento y tal. Pero nada, tenéis que... Ahora me tenéis que hacer una tirada. ¿Quién va a intentar abrir la máquina, o sea, la caja fuerte? Podría hacerlo yo. Yo no, yo estoy en la puerta. Ah, vale. Esto se me da a mí bien. Podéis hacerle ahora apoyo, sí, que sería como sumarle a lo mejor un dado. Vale, pues vale. Eso sí, podéis hacerlo en una situación así. Sí, yo. Y vale. Os recuerdo que también tenéis los puntos de ingenio, que es un buen momento, pero si os sale en pifia, podéis tirarlo. Y repetir tirada. Vale. Pues me tendría que hacer una tirada de mente. De mente. ¿Y tengo mecanismos? ¿O eso cuenta mecanismos o no? Sí, claro, cuéntame cómo. O sea, sería dos de mente, más un éxito automático, más el apoyo que te han dado a ellos, que si mal no recuerdo, espérate, que lo tengo aquí apuntado. Mente saca un éxito, un crítico. Un crítico. Un 6. Más el éxito de mecanismos, un tercero. Va, con un 6 crítico, vamos, eso. Vale. Te ha salido bastante bien. No, yo me pongo a aplaudirle. Has bailado fenomenal. No cantaré muy bien, pero esto se me da bien. De hecho, cuando la desbloquea, ves cómo están eso toda la. Pues veis las partituras que estaban dentro y la demo. De hecho, también estaba dentro la demo que habían grabado durante este último año. Los de. Para Cabo y Vipos, perdón. Y de hecho encontráis como tenía otras partituras que no eran de Cowboy Bebop, sino que había robado más partituras de la cuenta. Yo se le abre el mundo a Alita al ver esos tesoros. Dice, esto no debería estar en una caja fuerte, amigo. ¿Cómo te llamabas? Tetsuo, pero no puedes dejarme ni siquiera una partitura, ni un trocito de partitura. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú ven con nosotros al estudio, a lo mejor consigo una firma de Yoko Kanno. ¿Qué te parece? Vale, sí, me parece estupendo. O sea, eso para mi colección de cosas sobre Yoko Kanno estará estupendo. Ajá. Vamos, sí. Vamos al estudio. Pues nada, tiráis para el estudio de vuelta y bueno, está todo el mundo, está allí la policía, está todo muy ajetreado. De hecho, el chico este, el Tetsuo, empieza a sudar, pero no me deis entregar a la policía, ¿no? Oh, no. Dado todo. A la policía, ¿no? Y de hecho el otro amigo, el occidental, dice, oye, que yo he dicho que... Oye, deberíamos devolverle las partituras sin que hubiera ningún tipo de escándalo, para que no haya repercusiones en el futuro ni nada. Yo entonces, también, ¿por qué no decimos, lo creo? ¿Por qué no decimos que la hemos encontrado y que hemos visto que ponía eso y que tenía el sello del estudio o alguna cosa? ¿Y por qué no lo dice directamente él? Es alguien... Y lo único que puede decir es que le firmé un autógrafo. No, en la basura. Alguien se lo ha encontrado en la basura. Claro, en una bolsa del estudio y que se lo hemos llevado. Eso es. Que Tetsuo se las haya encontrado en la bolsa, en la papelera del baño. Pero Tetsuo no es de fiar. Nosotros le vamos a conseguir la firma. Pero aunque no sea de fiar, estamos nosotros detrás. Y él quiere conocer... Vale. A ver, Tetsuo, ¿tú qué piensas? Tú quieres conocer a Yoko, ¿no?
¿Te vas a portar bien? Sí. ¿Le vas a devolver todo? Sí, 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 sí. Y tendrás la firma. Sí. Di que te las has encontrado en la basura. Y que pensabas que eran nuestras. Pero vamos con nos, vas contigo, con nosotros. Eso. Que nos las has traído. Vale. Sí, sí. Eso, pues y yo no me quiero acercar, yo no quiero estar con el grupo porque se van a dar cuenta que yo era la que estaba limpiando los cristales en el estudio, así que yo me voy a ser muy sospechoso, sí. Yo me voy a quedar a cierta distancia mirando para otro lado, ¿vale? Vale, pues nada, vosotros tres sí que subís con Tetsuo y el occidental y bueno, llegáis, hay muchísimo ajetreo, veis que en el hall nada más de entrar está... la policía y bueno, está el señor Watanabe guiando a la policía hacia el ascensor para subir a la sala de estudio de grabación donde está, donde siguen el resto de integrantes de Seatbelt. Supongo que entráis en el ascensor con ellos, ¿no? Le digo, ¿poco? Señor, nos conocimos antes, usted era el director de... conocía a Yoko, ¿no? Sí, sí, sí. Mire lo que nos ha pasado. Sí, mire lo que nos ha pasado. Este chico nos ha traído algo que es suyo, porque se pensaba que era nuestro. Íbamos a devolverlo, porque está aquí la policía. Bueno, porque ha desaparecido unas las partituras que de toda la grabación que hemos hecho durante el último año. Y le pongo una sonrisa enorme. Pues ya no hacen falta. Es lo que nos traía... el señor... ¿cómo se llamaba? Perdona, el japonés. Tetsuo. Tetsuo. Es lo que nos trae a este señor. Lo ha encontrado aquí, en el container, fuera. Y pensaba que era nuestro. Pues es como al señor Watanabe se le cambia de repente el rostro, que estaba pálido, y dice... se pregunta, el hombre está tan contento de haber encontrado el trabajo de año y pico... que os da las gracias y os dice que si queréis dársela vosotros mismos a la señora Kano, que estaba un poco estresada y muy decaída con el trabajo, y pues, que subáis al ascensor con ellos y se lo deis vosotros mismos. Perfecto, yo creo que Tetsuo, que las has encontrado, es el que se lo merece. ¿A que sí, Tetsuo? Digo, mientras le pego una colleja y lo tiro para el ascensor. El hombre está y entra en el ascensor y tal. Yo me imagino y el típico japonés de estos, de serie manga. Así como con la cabeza muy agachada. Con el pelo liso, ¿no? Y tal. Haciendo reverencias, ¿no? Con los cristales blancos y tal. Con el brillo, pues igual. Y nada, vais los tres con el tipo este y el resto de policía y Watanabe al estudio de grabación, que está todo. Hay demasiada calma en comparación a cómo lo habíais visto hacía un rato. Y nada, está la señora Kano sentada en el suelo, bastante decaída, con el resto del grupo, están todos muy serios y tal. Y bueno, cuando os acercáis con Tetsuo, y Tetsuo se acerca, le da las partituras en una reverencia que consideréis excesiva, como la hace. Y la mujer, bueno, pues le cambia también el rostro, se pone muy muy contenta y le da las gracias a Tetsuo. Empieza muchísimas gracias, no sabes lo importante que esto es para mí, significa muchísimo. Ya empieza a hablarle en japonés y bueno, veis cómo empieza a hacer ella también la reverencia para darle las gracias y hoy arigato, arigato gozaimasu y poco más. Y veis cómo están reverenciándose y haciendo todo, hablando un rato. Y ya está, bueno, cambia la atmósfera, cambia totalmente y se pone todo el mundo mucho más contento y tal. La señora Yoko vuelve a la sala donde estaba la caja fuerte y vuelve a entrar. Y pasa un rato y, bueno, suponéis que ha metido la partitura otra vez en donde deberían estar. ¿Y queréis hacer algo más o queréis volver a la casa? Vamos, al futuro, presente. Yo sí, yo quiero ir al baño más cercano y quitarme toda la pintura de la cara. Vale, Elita está muteado. Y ponerme el pelo otra vez normal, no recogido en un moño.
Yo quería esperar a que la gente se fuera del estudio y pillara a Yoko de un poco de, en plan, a solas y en un de esto decirle: ese Tetsuo, no te fíes de él. Perdón. Sí. Habla. Perdona. Es que se ha quedado la joven Yoko un poco pillada y dice: bueno, pero me has devuelto las partituras. Sí, porque se lo pedimos nosotros. Pero... está un poco obsesionado contigo. Ah, entiendo, un fan obsesivo. Ajá. Bueno, pues creo que me he quedado con su cara y avisaré a los de seguridad para que estén atentos. Supongo que ahora, bueno. Por cierto, sigue bailando así, a la gente le encanta y le gustará seguro mucho más en el futuro, ¿sabes? Gracias. Bueno, gracias a todos por haber obligado a este tipo a devolverme mis partituras y la demo, porque el trabajo de un año no se rehace en una mañana. Quería pedirte un favor. Estaría muy bien que pusieras un agradecimiento al grupo español Time Travelers en el disco. Te recuerdo que te pueden echar del trabajo. Sí. Creo que quedaría un poco raro decir eso y que, bueno... ay, vosotros sois entonces los chicos de los que me habló Watanabe. Ella es la que canta. Antes de que ocurriese. Sobre todo es algo reciente, ¿no? Ah. Sobre todo bailo, canto en la ducha a veces. Yo sí he vuelto al grupo, quiero decir, tiene un tema que es mi favorito, que se llama La gripe sueca no me impide cantar. ¿Qué nombre más original para una composición? Es un artista, es un artista, yo digo, es un artista, es un artista. Agarro una guitarra de las que habrá por ahí y empiezo... La gripe sueca... No me ve... Y así. Ya veo... tiene un estilo propio. Muy original. Bueno, acuérdese del agradecimiento. Time Travelers. Sí. En el futuro seguro que queda súper bien y nos ayuda muchísimo a darle publicidad al single. Entiendo. Él es... sí. Bueno, espero que tengan suerte con su single de la gripe sueca esa. Ahora porque tiene un poco mal la voz, Japón no sienta bien, pero canta súper bien, Lita, de verdad. El básquet le ha dado un poco de aire. Es por el aire acondicionado del edificio. El té de flores. El té de flores. Pues... bueno, pues nosotros, si os parece, nos vamos y dejamos a estos señores que hagan su disco. Sí, que tenemos que recuperar las horas perdidas aquí, tontamente. Así que muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Oye, Yoko, ¿me puedes firmar este papel? ¿Ves cómo rebusca entre los bolsillos y saca un ticket de, en plan, de compra, un rollo súper cutre, ¿vale? Se lo tiende y le dice, ¿me lo puedes firmar? Sí, claro, tengo por aquí algún bolígrafo, se lo firmó en un momento, joven. Y nada, te da el ese. Bueno. Espero yo tengo pequeños tironcitos de la ropa. Lita, vámonos, Lita. Vale, gracias. Arigato. La mujer todo el rato dando las gracias, porque bueno. Y nada, si salís del edificio veis que ya casi no queda policía por allí, han desmantelado todo bastante rápido. Al callejón, vámonos al callejón. Vale, pues si vais al callejón, vuestra nave está donde la dejasteis, entre contenedor y contenedor. Y nada, montáis, podéis darle sin problema al botón de encendido. Yo diría todos los botones muchas veces.
¡Tiranosaurios, no! ¡Darle al rojo! ¡A ese! ¡Solo a ese! ¿Has visto qué rápido aprende Sam? ¡Así me gusta! Empiezan a sonar muchas lucecitas. Si ponen muchas lucecitas y empiezan a sonar tronidos de ti, 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 ti. Y volvéis a ver cómo se desintegra poco a poco los edificios, y vosotros mismos quedáis en un haz de luz blanca. Y bueno, aparecéis tranquilamente otra vez en la agencia. Y nada, veis que vuestro jefe, este hombre con cara redondica, os mira muy alegre. O sea, se ve que, bueno, habéis cumplido bien con vuestra misión, y se acerca. Y sujetándose los tirantes, empieza a decir: habéis hecho muy buen trabajo para vuestra misión, en vuestra primera misión. Parece ser que todo está en orden y la gran Yoko Kanno terminó sin problema la banda sonora de esta gran serie, y todos los premios que recibió los recibió sin problema, y no tuvo más percances en sus grabaciones futuras. Jefe, ¿le puedo preguntar una cosa? Sí, lo mismo que yo iba a preguntar yo. ¿Por casualidad no había un agradecimiento a unos tales time travelers, no? Y el hombre te mira, se le queda un poco la sonrisa de la cara, hace así, diciendo: ay, madre. Por suerte no. Por suerte no. Joder, no, porque entonces. ¡Qué sosa es la Yoko esta! Digo enfadado y cruzándome de brazos poniendo morros. Gracias a Dios, porque si no tendríamos que haber movilizado la sección de la Wikipedia y habríamos tenido que añadir una sección en la Wikipedia sobre Time Traveler, el grupo musical que no existe. Fusión de flamenco, tango y cosas así en general, cosas con un cantante excepcional, una cantante, una y un solo bueno, single. Y con esto pues termina vuestra primera misión en la agencia Mozart y ya os dan el resto del día libre. Pues muy bien, y color incolorado. Muy bien, Isa. Primero agradecerte que hayas venido. Me ha parecido. ¿Hacemos una estrella así de deseos? ¿Os parece bien? Antes que nada, cómo quería funciona? Decir, os prometo que antes de empezar no tenía ni idea de que ibas a hablar de la banda sonora de Porco Rosso, de Cowboy Bebop, de Yoko Kanno, de los Seatbelts. Y a mí los Seatbelts me encantan. O sea, me mola un montón. ¿Vale? Vamos, simplemente por decirlo, porque lo de que. Pues yo qué sé, lo de que Yoko Kanno se pone a bailar en plan súper estrafalario, lo hace en directo también, ¿sabes? Que es en plan, y todas esas cosas que me han venido en plan, como yo no tenía ni idea, ¿vale? Y me han venido así como, me han dado en plan flashes de recuerdos de cuando descubrí al grupo y tal, y que mola un montón, y que muchas gracias, me ha encantado. Pues gracias a vosotros por jugar. Pues sí, que os parece, hacemos eso, una estrella así deseos. Vale, yo voy a. Me lanzo directamente. Una estrella se la voy a dar. Más que. Hoy creo que toca. Y yo en general sí que voy a dar una estrella al juego. Que me parece adecuado. Me parece un juego súper sencillo. Que busca. Que cualquiera lo pueda entender. Que es para lo que se. Entre. Para lo que está hecho, ¿no? Y el concepto del viaje en el tiempo, el concepto de llevarte, oye, hemos hecho esto, que es una banda de música, que le puede servir a unos a profesores de música, pero claro, también, por lo que he visto en vuestro propio Berkami, tenéis pues, a Félix Rodríguez de la Fuente, hay de Galileo, si no me equivoco, en el primero, ¿no? No, el primero era agencia, la corporación laica, un poco así con pincelada y tal, para mostrar lo que sería en la corporación. Y se centraba pues, prácticamente todos, menos, había de las 10 aventuras, dos eran de literatura, que eran de la agencia Cervantes, y que eran una de Becker y otra Tan largo me lo fías, que no me acuerdo ahora mismo. Pero, me acuerdo del título de la aventura, pero no de qué iba, ¿no? Pero era para mostrar la agencia Cervantes, pero sin decirte nada de la agencia Cervantes. Y el resto eran todos científicos.
y bueno, gente muy importante de la ciencia, ¿no? Relacionada con la ciencia. Y este volumen lo queríamos centrar en más aventuras de científicos y de naturalistas, y así como eso, las dos aventuras centradas en este tipo de aspectos y lore. Y luego en el siguiente volumen, pues sería mostrar otras agencias que componen la corporación Laica, así en grosso modo. Y ya así nos centraríamos más en la agencia Cervantes, mostraríamos las agencias de arte, de música y tal. Pero claro, decíamos, antes de pasar a eso, vamos a centrarnos en ciencia, que es de lo que va el juego realmente. Entonces, esta aventura que habéis jugado, pues es del siguiente libro. No, pero no, sí, en el primer libro hay la de Galileo. Me parece súper interesante. En general, lo enfocaba porque puedes tocar muchos palos a educar. Pues eso, a un... Podemos hablar, hoy hemos hecho Yoko Kono, pero yo qué sé, música... Yoko Kano, no, perdona. Era la coña. Perdona. Es que... Hostia, otra vez. Ya se me ha quedado. Eso, desde Galileo hasta Cervantes o hasta, ¿sabes? A cualquier eso. Y me parece súper interesante a nivel educativo, que es lo que busca al final el juego. Y yo, por ejemplo, que tengo dos críos pequeños, ¿no? Y que son el centro de mi vida, todo lo enfoco ahí. Y es decir, hostia, interesante coger y ponerme. Y hoy, pues vamos a hablar de música, ¿eh? De Enrique Granados. Se murió, si no me equivoco, en un barco. Se hundió su barco, que era un transatlántico, me parece, cruzando a Nueva York, me parece, o volviendo. Hostia, vamos a salvar a Enrique Granados. Y le enseñas. Yo qué sé, tienes mucha, ¿no? Aunque deformes el tiempo, ¿no? Pero, en este caso. Pero que no, tienes claro, muchas cosas para enseñar, para educar a los críos. Claro, lo que te dice la. Lo que tendrías que hacer es hundir el barco, ¿no? Para que se quede todo igual. Claro. Es que una de las normas de la agencia es que no puedes modificar el pasado. Tú lo que tienes que hacer es tus viajes son para conseguir que el pasado siga como tal. Entonces hay una serie de agencias enemigas que en el primer volumen se dieron también unas pinceladas y tal, y en este ya se van centrando, ya se dan nombres propios a las... Hay una agencia que es la agencia de la caca, que es la que está en contra de los animales y los naturalistas, que es la que aparece en la aventura de Félix Rodríguez de la Fuente. O sea, además tú le pones la de Félix Rodríguez de la Fuente, bueno, a lo mejor a los niños no tanto, pero cualquiera de 80, 90, de los 80, de los 90, tú le pones eso y le pones la banda sonora de Félix Rodríguez de la Fuente y ya tienes toda la partida hecha, ya está todo el mundo centrado. Pero se lo presentan unos críos y encima la aventura esa que es la aventura de los lobernos. O sea, tú les presentas la aventura y luego les pones el capítulo de los lobernos que está en YouTube. Si no tienes la versión si no tienes las DVD, y ya tienes la clase también con motivación a tope para meterle temas de protección animal y que son temas realmente que se tratan en la escuela, y la de los lobenos te sirve tanto para primaria como para secundaria si la adaptas un poco. O sea, en realidad está chulo porque te deja meter cualquier tipo de temas, porque de hecho hay una aventura que creo que es del proyecto Manhattan, o sea que puede ser unas muchas más para niños. De hecho, yo una de las aventuras que tengo es sobre Pipi Calzas Largas, y es la presentación de los personajes de Pipi. Entonces, sea como introducción a las novelas de Pipi, está muy guapo porque es para primaria. Pero eso luego tener el proyecto Manhattan, que evidentemente para primaria no es. Hay sí, como claro, puedes. No, es lo que digo, te da para temas. Mucho con el mismo concepto. Me parece una muy buena idea. Además, tenemos una serie, ¿no? El Ministerio del Tiempo al final, que pero ya es una serie más adulta, ¿no? Pero bueno, pues aparece a los adolescentes y se le puedes decir los del Ministerio del Tiempo. O sea, sí, tú estás claro, trabajando con adolescentes como referencia, y a partir de 16 años pueden ver la serie. O sea, que quieras que no, les metes las dos cosas y... O sea, que no tiene que estar bastante chulo eso de representar como PNJ a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y decirle, y ¡qué bonito ver! Pero tienes que entonar, ¿no? Tienes que entonar. A ver el lobo bajando desde sus cuarteles de invierno. La cabra montesa es maese raposo. Ay, me encantaba, ¿no? Porque es como uno de mis ídolos de la juventud. Es lo que le pasa a Saltasoles con Yoko Kano, me pasaría a mí con Félix Rodríguez de la Fuente. Porque si me voy con un papelito firmado por él, aunque sea en rol, yo voy súper contento.
Perdona, Isa, pero están pidiéndonos que pongas la canción de Félix Rodríguez de la Fuente en el Watch Together y yo no tengo autorización. Te quiero ver buscarla y meterla ahí, venga. No te preocupes, ponte no tengo ningún problema. Y por tanto, mi estrella... Pero voy a cambiar la estrella del deseo y luego pasamos al siguiente. Mi estrella es al juego en sí, como concepto, como y como facilidad de amoldarse a todas las edades y a todas las... Y eso, y como herramienta educativa, y mi deseo es que os salga el Berkami hoy toca eso, y volverlo a jugar en el Aero Club, la verdad, Isa, estás invitada, va a venir cuando quieras. Nosotros además hacemos cosas muy locas, además de eso, también si te apetece un día jugar a una cosa loca, estás invitada al Aero Club, pero a traer el científico, evidentemente, pues lo mismo. Mira, voy a subir un poco el volumen para que la oigan un segundo la canción. Además, bueno, no lo he dicho porque no, tampoco ha surgido la oportunidad, porque bueno, han salido la intimidación estupendamente, pero claro, también tiene reglas específicas de combate, claro, o sea, tiene sus reglas de combate que le dan también otra chicha al juego. Pero es verdad que así simplificado, o sea, es verdad que cuando juego online he intentado siempre simplificar las reglas, más todavía, porque bueno, al final online tirar dados puede pasar eso. Que se cuelgue la aplicación de que estés utilizando para dados, y al final lo que te mola más es la narrativa y se hace más ameno. Pero bueno, como partida de presentación, en realidad, es que Yoko Kanno, o sea, no puede ser otra cosa que maravillosa. Porque a mí pasa como a Santa Soles, o sea, para mí Yoko Kanno es un icono. Venga, ¿y quién se anima a dar estrella y deseo? Va, venga. Yo iba... Ah, perdón. ¿Quieres darle tú? No, vale. Yo es parecido a lo que ha dicho Nando. Mi estrella va al mismo en el libro, al mismo por la cultura, al mismo por cuidar a los niños y darles material interesante, que es darle una vuelta. Es decir, no solo se te presenta la figura de Yoko, sino que te la pongo accesible, que tú veas, la vivas, la disfrutes... y eso es un mimo que le habéis puesto vosotros de trabajo personal, y la verdad que se merece una estrella. Yo he disfrutado un montón, y mi deseo, has dicho la aventura de Pipi, yo la tenía pendiente, tengo que decir. Lo sé, sí. Así que mi deseo es jugar la aventura de Pipi, ahí lo dejo. Sí, es verdad que tú te caíste la otra vez en la primera llamada, y sí, te dije que claro, que lo que pasa es que no sabía que íbamos a poner tan rápido el Berkami, por eso no iba a narrar las de Pipi todavía. Pero las de Pipi está más que terminada, esperando a ser narrada. Pues así ese que... es mi deseo. Va a tener que volver al Nairo Club a traernos aquí la de Pipi, al menos, para contentar a Vicky, ¿no? Que menos. Eso tiene que ver con mis deseos, porque estrella ya, con todo lo que ha dicho Nando y más lo que ha dicho ya Alessandra, mucho más. Pero deseo, pues sí, mira, Isa, que cuando quieras ya sabes dónde estamos. ¿Quieres darle tú? ¿Esa es estrella y deseo? Si no, doy la mía, que estoy ahí ya, que me quema. Bueno, mi estrella era... que yo en principio había pensado que, claro, por el título Científicos, yo pensaba que iba a ser sobre historia de la ciencia y demás, que por otro lado, bueno, yo trabajo en eso, entonces no me hubiera importado lo más mínimo que aquello pues tratase sobre pues, la historia de algún científico, algún descubrimiento, de algo, ¿no? De que eso hubiera molado mucho. Pero claro, el girito ese de último momento, porque yo no tenía ni idea de que iba a ir... Otra de mis pasiones es la música, precisamente, como algunos de aquí ya sabéis. Y resulta que me pones ahí a la banda sonora de Cowboy Bebop. Entonces, vamos, esa es mi estrella, creo que está ya más que claro. Y como deseo... Pues me gustaría, en algún momento, lo que pasa es que, claro, no es fácil probarlo online, pero me gustaría en algún momento saber probarlo, saber cómo se siente el juego con los dados originales. Ah, verdad, sí. Me da curiosidad. No sé cómo será el sistema, pero me da curiosidad. Sobre todo me da curiosidad porque, a ver, yo no creo que mi sobrina tuviese mayor problema, pero vamos, ahora te voy a lanzar una pregunta.
¿cuál es la edad mínima que tú? Porque has dicho que los, como digamos, que los personajes suelen tener entre 6 y 16 años. ¿Eso es el rango de edad que dirías que es para el que está orientado el juego? ¿Niños de 6 años podrían jugarlos o sería más recomendable gente un poco más mayor? Yo creo que depende mucho de la aventura, depende mucho del niño, depende mucho de cuántos niños y si son jugones. A ver, porque si tú estás con un solo niño y sabes que ese niño es jugón, una aventura como por ejemplo la de Pipi es una aventura muy sencillita, está hecha para niños que están empezando además a leer. Yo en 6 años la metía perfectamente. Y luego pues depende también de las propias aventuras, te dan la oportunidad de, si quieres profundizar, utilizar un vocabulario mucho más elevado o menos elevado. Hombre, la del proyecto Manhattan no te la recomiendo para narrar a una niña de 6 años, pero la de Pipi que has comentado, la de Pipi o incluso la primera parte de esta, la parte que es prefiero ser un cerdo a un punto suspensivo, que es la parte de Porco Rosso, esa es para primaria. O sea, entonces puedes meterse a niños. Además que esta, la de Porco Rosso, es muy cortita y está hecho para eso, para que tú en una aula de primaria en 55 minutos, entre que los pones y no los pones, tú la puedes meter en 6 años. Si tienes control al aula y si es solo con tu sobrina, yo creo que sí se puede. Es que además a mi sobrina le encanta Pipi, está loquísima con Pipi. También la de Porco Rosso le gustaría, pero claro, con todo el tema de... Pipi. Claro, ella ya tiene la Pipi, es como su ídolo, ¿no? De la infancia. Pero pues, sí. Hoy, bueno, y otras, vamos, que en principio. Es que eso, si todo... además si les mola el tema, pues ya todavía mucho más fácil para meterla a jugar. Claro. Yo, verdad, que ahora estoy escribiendo una de Gerald Darrell, que fue también un naturalista muy peculiar y coetáneo con Attenborough, ¿eh? Sí, siempre tengo el problema con ese apellido. Y luego estoy también con una de Meriani. Porque como Jordi sacó el cómic de Meriani, que lo tengo aquí, yo siempre haciendo la public. Nice. Y cuando me llegó el cómic, digo, ostras, yo tengo que hacer un cómic, una aventura de rol de esta señora. O sea, me parece chulísima la vida de esta mujer que se dedica a picar piedra literalmente en una cantidad para sacar fósiles. Y la tengo ahí medio a escribir. Y esa depende de cómo la narras. Se la puedes también narrar a niños pequeños que les flipa un montón eso de descubrir que una piedra en realidad es el esqueleto de un animal. O sea, y eso puede molar mucho en primaria para metérselo como iniciación a los fósiles y en primer ciclo de secundaria en ciencias la metes y también en vez de que te esté escuchando el rollazo de los fósiles son tal, el primer dinosaurio tal, pues le metes esto y dices, oye, pero es que el primer dinosaurio lo encontró una señora y le llamaban la cazadora de dragones de la señora, porque no había visto un dinosaurio en toda su puñetera vida. Entonces tú le metes esas cosas y eso le va a quedar mucho mejor. Entonces depende de cómo esa misma aventura se la narre a uno y a otro. Lo que profundiza en el sistema también, ¿no? Si va a tener muy en cuenta el sistema o va a tener en cuenta más la narrativa. Muy bien, pues me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho esa idea de Gerard Durrell, porque yo he leído cosas de él y es un tío súper simpático. Y las historias de cuando él era pequeño con su familia en Corfú. Yo le he conocido. Mi familia y otros animales se llamaba un libro que tenía yo por mi casa. Y es que esto para un niño se puede hacer una historia genial, vaya. Sí, la verdad está. Sí, además, si es el que va a narrar se mira antes la serie que está en Televisión Española en la página web, son 4 temporadas y ves y conoces a la familia, al tío cuando era niño y dices, yo ya tengo bastante información sobre toda esta gente para meterme en la aventura y narrarle sin problema al niño que sea o a la niña que sea o al grupo de aula. Y bueno, eso está muy chulo. Muy guay. Pues me alegra mucho que os haya gustado. Era la primera vez que narraba online. Bueno, pues ya has visto que tampoco... Online no, pero
que quede constancia de que haya grabado, sí, de que haya jugado, sí. Pues muy bien, oye. Que repitas tú, que repitas. Claro. Y aquí, ahora además ya te hemos metido, te hemos obligado a entrar en el Discord, sí, al final. O sea, cuando tú quieras ya verás que vamos haciendo cosas. Estás invitada a tanto como jugadora como como máster. O sea, ya a traer científicos y a traer cualquier cosa así que tú veas. Ha sido un placer, Isa, tenerte aquí. Igualmente. De verdad. Esperamos poder, no sé si... ayudar. Una cosa que quería decir es que no sé si está puesto ya en el Berkami, pero en el vídeo que hemos grabado y está colgado en el blog de Sirio, o sea, en el YouTube, lo que sea, de Sirio. Uh-huh, lo he visto. Y las redes sociales justas. Es que hemos dado la noticia que si sale el Berkami, se incluye el PDF de la pantalla del narrador. Y si se llegan a 200 euros más, se incluye en físico la pantalla del narrador. Bien. Porque una cosa que yo y los niños, yo principalmente, y luego los niños también necesitan. Pero principalmente yo, que necesito el esquema del sistema de todo. Bueno, pues un placer eso, haberte tenido aquí. Y yo te quería comentar antes de irnos, venga, véndenoslo en 3 minutos, va a darnos un véndenoslo. Para que se meta la gente en el Berkami. Va, venga, enséñanos un poco unos dibujos. El manual con unos dibujos preciosos, unos colores que con mucho gusto. Aquí tenéis, de hecho, no se ve porque la luz de mi cuarto. Pero vamos, aquí está la máquina de tiempo. Y tenéis que meteros porque, aparte de ser un juego para niños maravilloso, también es un juego para adultos chulísimo, como habéis podido comprobar en esta aventura. Que da mucho juego, aunque te digan no puedes cambiar el pasado, pero bueno, siempre puedes liar la parda hasta que se quede todo como estaba. Está todo estupendo. Es un sistema sencillo para iniciar a gente al rol, ya sean niños o no, porque te permite que el adulto que no ha jugado en su vida rol vea el juego como una actividad de improvisación pura y dura, que al final es lo que es el rol, pero que tenga una base que le permita sentirse seguro a la hora de decir, bueno, pero tengo unas reglas mínimas que me permiten hacerme con el juego y con este hobby que al final es tan complejo. Pero yo creo que, aparte de enseñarte, porque es un juego que evidentemente está enfocado a eso, a enseñar, te puedes encontrar con situaciones muy divertidas y que es apto para todo el mundo. No todos los juegos son aptos para todo el mundo. Yo creo que este juego se adapta muy bien al grupo con el que estás jugando. Y para el narrador, que no tenga tiempo para aprenderse sistemas complejos, un sistema que pueda adaptar a cualquier cosa. Y yo creo que un libro, un manual que incluya 12 aventuras más de las que ya están en el manual básico, que el manual básico también lo podéis adquirir en físico, por cierto, tanto en el Berkami como en tiendas, todavía está en físico, y tendrías 22 aventuras para jugar y no tenés que imaginarte tú otra aventura, ya tienes 22 aventuras con las que poder disfrutar, y que encima si te molan los cómics, es la combinación perfecta con mi rol, porque puedes luego profundizar un poco más en el personaje de la aventura, porque la mayoría de las aventuras tienen cómic de la colección, entonces está muy chulo esa combinación que dice, bueno, y encima sé que muchos nenes tienen problemas para mantener la atención y hay muchos padres que están diciendo, oye, y esto, de hecho mi peluquera todavía me dijo, es que mi hijo chico no lee, ¿cómo lo hago para que lea? Porque quiero que lea. Y le dije, métele la colección de científicos, a ver si le mola, que son cómics cortitos, pero están muy bien hechos, con un vocabulario genial, porque no considera que los niños son tontos, y el manual igual, no considera que los niños son tontos, y por tanto mete un vocabulario apto para niños, pero elevado, por tanto van a enriquecerse a la hora de leer, y el adulto también, y yo creo que es, para mí es uno de mis juegos favoritos, tanto para adultos como para niños. De hecho, yo empecé en el proyecto como fan, o sea, yo no empecé como parte del equipo de trabajo, yo fui mecenas del primer manual y me flipó tanto que le di el peñazo a Simón y al final aquí estoy. Vale, venga, que entren, ¿no? Que entren, vale, que déjame entre, ya. Que entren y que yo quiero mi pantalla de narrador, por favor, así que, por favor, que sea posible porque estará ilustrada por Jordi Ballarri y yo quiero más cosas de Jordi Ballarri en mi casa.
como fan, os digo que es un juegazo. Y como parte del equipo, bueno, pues en este no hay muchas aventuras mías, pero todas las aventuras que van a estar incluidas son una pasada. O sea, yo con las de Félix Rodríguez de la Fuente, yo ya fui feliz cuando me dijeron que iba a haber una de ellas. Porque ya solo me imagino los vernos todo el rato. También tenéis, no hay muchas, pero sí que hay la de Greta Thunder, que Thunberg. No voy a decir apellido ni patrón. Thunberg, sí. Thunberg, para que vean que no solo son científicos y gente relacionada que ya está muerta, o sea, hay gente actual que también se incluye en la aventura, entonces, y encima una adolescente que creas que no, si lo llevas al aula o lo trabajas con tu hijo, van a conectar más que con una persona del siglo XVIII. Entonces, yo qué sé, yo es que veo que es un juego muy versátil. Y el sistema Carpe para nenes de primaria viene genial. O sea, verdad que, bueno, de hecho no está la opción en el Berkami, pero Simón dice que cuando se haga si sale el Berkami en los comentarios y tal, o se le manda un correo a él, a ojo al dado. Y se hace pedido colectivo de dados y te mandan los dados de Scarpe, que para niños pequeños viene muy bien. Como hemos dicho antes, como me ha dicho Saltasoles, que para niños pequeños de 6 años, que dice, bueno, todavía están iniciándose en las sumas y tal, aunque en infantil ya se inician mucho, pero puedes utilizar los dados Scarpe para reforzar las mates más básicas. Entonces está muy chulo. Yo no sé, yo es que... Yo lo quiero, o sea, quiero mi manual, así que participa. Sí, pues es que además en estos tiempos de videojuegos y cosas así, hacer que los niños imaginen cosas ellos, se crean historias, lean, hagan cualquier actividad que no sea lo que le echen en una pantalla, ya es una cosa que hay que apoyar. Yo por lo menos tengo un hijo de 10 años y... Además, os vais a encontrar con aventuras que no son tan cortas como esta. Esta es cortita, también porque solo he narrado una parte, la parte de adolescentes, pero la otra es muy cortita también. Está hecha, ya os digo, para el cole, pero también hay aventuras más largas. De hecho, la primera aventura que le mandé a Simón son 3 sesiones de 3 horas online. En personas serán menos, pero creo que para que hagáis una idea, que no siempre van a ser one shot de 2 horas o de hora y media y tal, sino que depende de la historia, pues te puede, y depende para quién esté pensada la aventura, puede ser más larga o más corta. O sea que si alguien quiere aventuras largas, también las tiene en los manuales. La de Galileo, de hecho, está muy chula, y quien Galileo está en el primer manual, y en el primer manual te viene la unidad didáctica de Galileo, para que el maestro que la quiera llevar, o el educador que quiera saber cómo utilizarlo, tiene las 2 cosas, la aventura y la unidad didáctica. Y en este manual, en el segundo volumen, también se van a incluir el apartado didáctico que se incluía en el primero. Yo creo que es un manual de, voy a decir las páginas, o sea, es que además de tapadura, la calidad del papel es tremenda, es grueso el papel, ya habéis visto las fichas de personaje que, bueno, en el Berkami están, pero si no, hostia, es que se ve fatal con esto ahora. La ficha de personaje, como podéis observar, es lo más sencillo que se ha podido inventar. Entonces, no van a perder tiempo los niños, no se van a perder buscando en la ficha de personaje, porque está todo muy claro. Y son 132 páginas de manual, el básico. Y bueno, pues el nuevo será algo parecido, y en el que vais a encontrar, pues, son las agencias rivales. Y que dan mucho juego también para inventarte tus propias aventuras. Yo lo veo un buen juego y un buen Berkami. Porque te llevas un buen libro de material físico tremendo, y que solo por participar, todos los mecenas se llevarán el PDF del manual básico también. Vamos, o sea que tendrás los dos, tendrás el suplemento y el básico. Muy bien. No, me parece una pasada. Espero que de verdad que tengáis un montón de suerte. Yo voy a entrar personalmente, pero porque tengo los dos kits. Aún no me esto, porque tengo que confesar que he intentado jugar a rol alguna vez y depende de qué juego me ha funcionado. Y algún otro, el otro día jugamos un Buscaduendes que lo había jugado y no me funcionó nada. Depende del día. Tienes 5 años, es pequeño.
Y depende del día, y depende del momento, tenerlos una hora sentados a la mesa es imposible. No me aguantan más de 15 minutos y se están matando. Tengo dos salvajes yo, no tengo dos niños, los míos son dos monos. Literalmente. Yo he tenido experiencias de roleras con niños, tres. Bueno, una era un adolescente y empezó con científicos, de hecho. Empezamos con la aventura de Becker. Y luego he tenido mi sobrino, que tiene también 5 añitos y tampoco es capaz de quedarse mucho rato. Pero bueno, me puse con él a testear, de hecho, una aventura que hice para Simón. Y con el otro es que me tuve que... Eran clases particulares y era un niño que no quería ni leer, ni escribir, ni en español, ni en inglés. Y tenía que enseñarle las dos cosas. Era una situación muy, muy dura. Porque veía un libro y te lo tiraba a la cara. O sea, literalmente. Pero 5 añitos, Isa. Tenía 4. Era peor todavía. 4 añitos. ¿Y cómo interaccionas a nivel de actividad con un niño de esa edad? Yo es que me resulta fascinante, vaya. Porque soy de infantil y más o menos te encuentras bastantes cosas de esas, pero a ese nivel de odio no había encontrado nunca. Yo lo debo confesar. De hecho, me veía llegar por la puerta y el chiquillo se ponía a llorar. Me daba un taco de pena. Luego ya menos se arrastraba, ¿no? Pero como... Porque sí. Sabía que era una hora sentado. Pero bueno, yo no le decía, pero no te quedas sentado. Si no te has quedado sentado, a mí no me importa. Levántate, date un giro alrededor tuyo mismo y ya te sientas y sigue haciendo las actividades. Venga. Y como no conseguía que se prendiera las cosas ni para atrás ni para adelante, pues le hice una aventura de rol. Que yo pensaba que iba a durar 5 minutos, duró 45, pero porque el chaval se motivó al final. Y eso que me tiró los dados a la cara al principio, pero luego se metió en la historia y al siguió. Yo estaba así diciendo, bueno, pues cuando termine este jugar ya me cuento y tal, que ya... ya. Claro, eso es lo grande de encontrado... este tema, ¿no? O sea, lo que se puede conseguir con esto de motivarlos por ahí, ¿no? Sí. El chaval en ese momento sentía que estafaba a sus padres. Pagan a unas señoras para que venga a jugar conmigo. Esto, ¿sabes? Lo voy a alargar lo máximo posible, así no me enseña nada, aunque no se daba cuenta que estaba aprendiendo. No, él era consciente que eso estaba aprendiendo, por eso no quería jugar al principio, porque sabía que era aprender igualmente. Pero su madre me dijo, mira, mientras que aprenda, me da exactamente igual cómo lo haga. O sea, me da igual, pero que se lo aprenda, por favor. Y bueno, al final tuve que hacerle tres partidas, o sea que depende también del nene, de lo que le ponga, porque yo me inventé un sistema que era con un dado de 6, ya está, toma, viendo todo, era un niño de 4 años, pero hombre, con mi sobrino sí que usé un sistema más, un poco más elevado y me duró menos. De hecho, mi sobrino, que era un año mayor, me duró menos que el otro. No, ni siquiera terminamos la aventura, pero dije, bueno, vete al parque a correr. Es que depende eso, del niño y de la situación y del juego. De y del momento, y del momento en sí. Y del momento, también, del día, ¿sabes? Que tenga, como tenga son muy día. Pequeños. Bueno, además tú eres profesora, mantenerlos 20 minutos concentrado, es muy difícil mantener a un crío de 5 años 20 minutos concentrado en algo. Es difícil. Pues imagínate 25. Imagínate 25, que son los de infantil. Sí, sí, entonces claro. Depende, pero pasa que claro, tú en clase vas con la ventaja de que te tienen que hacer caso porque eres la maestra. Fuera del aula cuesta un poco más trabajo porque no te ven como maestra, pero bueno, es curioso. Bueno, pues si os parece voy a cortar, si queréis nos quedamos un rato charlando. Ha sido un placer de nuevo, agradecerte que hayas venido. Voy a hacer un poco de... Mañana tendrás el vídeo colgado, ya te lo pasaré por si lo quieres para usarlo de publicidad, lo que quieras, tan tuyo como nuestro, aunque sale nuestro logo y el vuestro, pero bueno, y nada, pues si lo habéis visto y os gusta este vídeo en YouTube o lo habéis visto en Twitch, pues suscribiros y eso que se dice, ¿no? Que nosotros no somos mucho de eso, pero bueno, ya que estamos, lo decimos, y un placer tenerte aquí de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y eso, hello. Nos quedamos un ratito charlando si queréis. Cuidarse. Luego. Thank you.
Thank you.